Mano a mano, paranormal, con Héctor Rossi. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buen sábado a la noche. Hoy más temprano, ¿viste? 11 de la noche y algunos minutos y estamos abriendo un nuevo mano a mano paranormal. Como a vos te gusta, como a nosotros nos gusta. Noche del sábado, hoy es 2 de septiembre. Estamos prácticamente en vivo en este estreno acá en YouTube con vos, que estabas esperándonos, que ya se hizo una sana costumbre sábados a la noche escuchar y ver historias paranormales. Hoy una jornada doble, una jornada especial dedicada a los que ya no están, al más allá, a la mediumnidad, porque tenemos dos invitados que nos van a hablar del fenómeno de justamente poder hablar con los muertos, ¿no? Se puede, es un mito, es una realidad, cualquiera puede pedir un contacto con el más allá y va a recibir una respuesta. De todo eso vamos a hablar hoy e incluso te voy a proponer ser parte del programa ya mismo en el chat de YouTube. Acá podés empezar a escribir desde dónde nos estás mirando, con quién, en qué ciudad, en qué país, si estás en vivo en este estreno de sábado a la noche o si nos estás viendo en otro momento. Quiero saber todo. Te invito a comentar en el chat en vivo ahora y te invito a dejar comentarios después. Cuando veas este video, cuando el video quede colgado acá en arroba Trasnoche Paranormal, me gusta, además que nos ayuda para el algoritmo de YouTube, me gusta leer cada uno de los comentarios. Te prometo leer cada uno de los comentarios. Contame con quién estás, dónde estás, en qué ciudad, en qué provincia. Todo eso nos sirve para conocerte un poco más. A vos, que sos un paranormal más. Una paranormal más. Sos de esta comunidad paranormal que está en la Pop todos los días a la noche, de domingo a jueves. De hecho, mañana domingo, 3 de septiembre. Hoy ya domingo, en un ratito, cuando crucemos la medianoche, a la noche, a las 9, vamos en vivo en Pop y prendemos las cámaras también. Y ese contenido va a estar acá en arroba Trasnoche Paranormal. Pero digo, es una noche especial, dedicada al fenómeno sobrenatural. Como siempre te digo, este programa y todos los contenidos que hacemos en arroba Trasnoche Paranormal son contenidos autogestionados. Son contenidos que vos, de alguna manera, producís con nosotros. ¿Cómo haces para ayudarnos? Fácil. Acá abajo te va a aparecer un cartelito y tenés una opción para escribir en la caja de comentarios, no solo reportándote, sino compartiendo el video, compartiéndolo en tus redes sociales, contándole a toda tu gente que nos juntamos acá en arroba Trasnoche Paranormal para hablar de estos temas. Suscribiéndote al canal, es muy interesante que te suscribas al canal. Al suscribirte a arroba Trasnoche Paranormal nos ayudas a que mucha más gente conozca de qué se trata este mundo, ¿eh? Suscribite al canal y si querés ayudarnos un poco más, te unís. Tenés la opción de unirte. Acá abajo, con la opción de unirte, hay una colaboración que nos ayuda a seguir generando estos contenidos. Si vos sos más buena onda, me voy a acercar un coche a la cámara. Si vos sos más buena onda y querés ayudarnos más, te paso un alias, Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Todo lo que ahí aportes va para seguir generando estos contenidos en Trasnoche Paranormal. Vení, acompáñame hermano Mano Paranormal. Ya presento a nuestro invitado, pero vení. Me voy a sentar porque quiero contarles primero una historia cortita. Ya está Gaby López con nosotros. Te saludo, Gaby, ¿eh? Y te invito a pasar. Pero la bienvenida se las voy a dar a ustedes con una historia cortita, una historia real, que tiene que ver con algo que ocurre en las inmediaciones del cementerio de Chacarita. Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, cementerio de Chacarita, uno de los cementerios más grandes de Latinoamérica. Alrededor del cementerio hay muchos locales, muchos puestos que venden flores, chapas para las lápidas. Es un clima para algunos de serenidad, pero para otros lúgubre. Un empleado de ese local que vende, como te cuento, flores, me relató esta historia. Ambientalo conmigo. Domingo de invierno, 6 y pico de la tarde, ya era de noche. Él ve a una señora muy anciana, que empieza a merodear entre las flores que vendían. La ven y la van a asistir, la van a ayudar para preguntarle qué necesitaba. La mujer no habla. Una mujer vestida de época, muy encorvada, no se le veía el rostro. Como perdida, como dispersa. El dueño del local se acerca a esta mujer y le pregunta qué necesita. La mujer estaba tan encorvada físicamente que no se le podía ver la cara, pero cuando él se le acerca, esta mujer levanta la vista y él observa que tiene los ojos grises, totalmente grises. Le llama la atención, ¿no? ¿A vos también? Se sorprende, vuelve al local, habla con otro compañero y cuando la vuelven a buscar a la señora, la mujer ya no estaba. Había desaparecido completamente. Si vos conocés la calle Jorge Newbery frente al paredón del cementerio de Chacarita, te vas a dar cuenta que es imposible que una mujer de más de 80 años salga corriendo o desaparezca inmediatamente. Pero eso no es todo. 2 o 3 domingos después, a este hombre le toca ir a hacer un servicio al cementerio. Se cruza al cementerio a llevar flores para un responso en la capilla, y cuando llega el coche fúnebre con el cortejo y el féretro, este vendedor del puesto de flores observa en el coche fúnebre el nombre de la mujer, que no lo voy a dar por un tema de sensibilidad para con la familia que puede estar mirando esto, pero también ve una foto de la mujer. La foto de la mujer, una foto chiquitita, ovalada, en blanco y negro, era exactamente igual a la mujer que él había visto 3 domingos atrás desvariando y que había desaparecido de la puerta de su local. Entonces este hombre le dice a la familia, escúchenme, esta mujer que acaba de fallecer, puede ser que hace 3 domingos estuvo acá mirando flores. Es imposible, le dice la familia, porque esta mujer hace 2 años que estaba internada, postrada en una cama de hospital y acababa de morir. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién era esa mujer espectral que estaba dando vueltas? ¿Era ella misma? ¿Existe entonces este fenómeno de bilocación? De salir del cuerpo, aunque uno no esté muerto. Físicamente estaba viva, clínicamente estaba viva en un hospital, postrada, pero su alma salió del cuerpo. Con esa historia abrimos mano a mano paranormal y te invito a comentar acá abajo. Lo voy a buscar a nuestro invitado. Vení, acompáñame porque nos vamos a meter en el mundo de la mediunidad. Gaby López, es venezolano, está en Argentina. Hola Gaby, un gusto conocerte. Gracias por venir. Gracias de verdad. Vení, acompáñame. Pasá porque te estábamos esperando. Ese es tu lugar. Tenés una copa de agua. Gracias. Bueno, vamos a contarle a la gente la verdad. ¿Viste lo que es la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Claro. Un caos total. Sí. ¿Eso te sorprendió o ya nos conocías? ¿Ya habías venido varias veces? No, ya había venido acá. De hecho, viví acá en 3 años en Argentina. Ahorita, bueno, me fui a España, pero volví a regresar a visitar. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Me contás un poco, sobre todo para la gente que quizá hoy te está conociendo, mucha gente de la comunidad de La Noche Paranormal, de Trasnoche Paranormal, hoy está con nosotros del otro lado? ¿Vos sos medium? ¿Cómo te presentás? Vale, mira, yo soy medium, no sé si puedo contar un poco de mi historia. Lo que quieras. Sí. Mi madre, estaba embarazada, yo soy el menor de mis 2 hermanos, sí, le dio preclance, tenía la tensión muy alta. Los doctores le habían comentado a mi madre que no tenía... Riesgo, vos tenías riesgo. Claro, que no tenía posibilidad de poder nacer. En lo cual es, bueno, pasó el tiempo, nací, todos se sorprendieron. Después, al nacer, a los 3 meses me sale una hernia en el ombligo. Cuando me sale esa hernia en el ombligo, me tenían que hacer la operación, pero yo soy 7 mesino, en lo cual no tenía el peso adecuado para que me hicieran la operación. Cuando me hacen la operación, fallecí por 4 horas. ¡Epa! Sí. ¿Estuviste clínicamente muerto? Sí. ¿Cómo se denomina en medicina? Me dieron por muerto, me quitaron las máquinas y el doctor era de confianza, de Jesús. En ese momento... Cuando el doctor quería dar la noticia a mi madre tenía la tensión muy alta. De igual manera, así que no podía dar la noticia ya que era algo delicado. Después en que pasan las 4 horas, el doctor decide darle la noticia y empecé a llorar solo. Los doctores empezaron a llegar unos y otros y otros. Nací el 29 de septiembre, también el Día de los Arcángeles. De hecho, mi madre en un principio decidió quererme poner Gabriel. ¿Ok? Y nací el Día del Arcángel Gabriel. Con todo lo que eso significa. Además, correcto. ¿No, además, en ese momento nací, el doctor dijo que esto era un milagro, que era algo increíble, y que me pusiera Jesús. Yo me llamo Gabriel Jesús. ¿Ok? ¿Qué pasa? Al pasar el tiempo, mi familia es católica. No creía sobre la vida después de la muerte, sobre los seres queridos. Así que en ese momento, yo me sentaba mucho en la mesa y hablaba mucho con mi abuelito, ¿qué sería mi bisabuelo? Me sentaba y todos creían que era parte de mi imaginación. Y yo los veo así como te estoy viendo yo a ti, los escucho así como te estoy escuchando yo ahorita a ti. Cuando en este primer es apasionante tu historia y qué bueno que lo cuentes porque todo empieza incluso desde antes de nacer, ¿no? En tu destino, en este plano, en esta encarnación. Ahora vos me dirás cómo ves vos esto de la posibilidad de estar encarnado varias veces, ¿no? En distintas etapas de la vida. Pero ya antes de nacer tuviste la oportunidad de morir. O sea, es muy fuerte esto de ser tan pequeño, morir, volver. O sea, correcto, ahí ya hay una oportunidad, ¿no? Digo, correcto, fíjate. Desde tu perspectiva, o desde tu mirada, ¿existe un Dios? ¿Existe una divinidad? ¿Hay una fuerza creadora? Mira, he aprendido como medium de mi experiencia espiritual que independientemente de tu religión, de tus creencias, a fin de cuentas es como la fuente divina. Claro. Okay, que la fuente divina engloba todo, ¿me explico? Entonces, de alguna manera he aprendido a conectarme con mi alma y pedirle a la fuente por sí sola, ¿me explico? Claro. No sé si puedo seguir explicando esa parte. Todo puedes explicar, pero yo te quiero preguntar porque soy curioso y además me interesa que la gente se meta en tu historia también para que la podamos ver. Mirá, te digo, ya como empezó es de película. Te quería preguntar en función del punto en el que te interrumpí con la de la divinidad. Vos eras pequeño y empezaste a dialogar con tu bisabuelo. Estamos hablando de una persona que estaba fallecida. Que vos la veías... Primero, ¿qué edad tenías vos en ese momento? En ese momento yo tenía 3 añitos. O sea, no podías darte cuenta si estabas hablando con alguien. Correcto. ¿No? Para mí era una persona común y corriente. Claro, claro. Y se te aparecía... Está bueno que lo expliques porque vos al tener el don de la mediunidad podés explicarnos a nosotros que no es como en las películas, porque viste que en las películas le han cargado de mucho terror al tema de la mediunidad, como que ves a un fallecido sangrante que le falta un pedazo del cuerpo. No. No, no, fíjate que de alguna manera cuando el ser querido se te manifiesta, se manifiesta completo, ¿ok? Con cuerpo, como es la persona, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto ya cuando empiezas a percibir de la persona, si puedes ya percibir cómo falleció, cómo era su vida cuando estaba en este plano terrenal anteriormente, ¿no? Y claro, era un niño y no sabía, ¿ok? ¿Quién era? Y yo me quedaba hablando, pues todos creían que era un amigo imaginario. Pero yo no entendía porque yo los veía. Claro. Mi padre es una persona muy escéptica. Una persona que no cree en esto. O bueno, era. ¿Qué pasa? También estaba, después en que pasa el tiempo, cumple los 7 años de edad y parte de un familiar que fue mi tío Alexis. Yo lo conocí, pero falleció. Toda mi familia se reúne. Okay. Y lloran. Y yo digo, ¿pero qué fue? ¿Por qué lloran? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dicen, no, es que tu tío se fue de vacaciones y ya no regresa más. Y yo le digo, ¿pero por qué me dices eso si mi tío está aquí al lado? Me dice que falleció, que fue la luz y que está bien. ¡Qué locura! Pero para mí era normal, porque yo lo veo así como te estoy viendo aquí. Entonces, todos se quedaron, ¿quién te dijo? ¿Cómo? Entonces, en ese preciso momento, mi tío me dijo, tú eres un canal, tú vas a ser un intermediario, yo te voy a dar el mensaje que tú vas a manifestar. En ese momento empecé a dar la información, ¿vale? Luego, ahí es donde mis familiares se dieron cuenta que en verdad tenía algo. Porque, perdona, hasta este episodio del fallecimiento de tu tío, los padres, tus padres te cuentan lo que quizá muchos padres le han dicho a sus hijos cuando muere un ser querido, se fue de viaje, tiene una estrella, ¿viste? Que dicen, es difícil hablar de la muerte con los niños, ¿no? Pero vos lo estabas viendo a él. ¿Y él te da este legado o él te informa, te cuenta cuál es tu misión? No, él no me cuenta cuál es mi misión. Fíjate que la misión más adelante fue que me di cuenta cuál era. Pero él simplemente en ese momento me dice, tú vas a dar el canal, tú vas a dar la información que yo te voy a transmitir para ellos. Perfecto. Pues, en ese momento yo entendía, como cualquier niño, que yo creía que tenía era un superpoder. Claro. Que podía ver otras cosas que otras personas no podían ver. Después, fíjate que yo estuve en un colegio religioso. No podía hablar en lo que yo estaba. No, porque encima hay bastante... A ver, yo lo voy a decir, capaz vos no lo querés decir para no meterte en polémicas, pero realmente, lamentablemente, muchas veces se censura a todo este tipo de dones. No, el dogma dice esto no puede ser. Correcto. ¿Y cómo reaccionabas vos ante esa censura? No, fíjate que en el colegio, como no podía decir nada, sí, para mí era muy fuerte porque por lo menos la profesora estaba ahí y yo... Quería decirle que estaba su familiar ahí, pero no podía, porque mi mamá me decía, no puedes decirlo, porque si no te pueden expulsar. Claro, claro. Entonces era algo muy, pero muy delicado. Pero fíjate que después, cuando pasa el tiempo, a los 9, 10 años de edad, pasa algo muy curioso, porque como mi padre era escéptico y yo le hacía ya sesiones a los familiares, le empezaba a demostrar lo que yo tenía, mi padre decía, llévame al psicólogo. ¿Psicólogo? Sí, al psicólogo, a ver qué es lo que yo tenía, porque... Tu padre era el que estaba en esta posición. Correcto. Ok. No quería aceptar. ¿Muy severo o no? ¿Ah? Severo era, digamos, era... Sí, era una persona fuerte, una persona... Serio, que... sí, no, correcto, intransigente, no permitía mucho el debate. Claro, no quería hablar mucho de ese tema, no le gustaba. La psicóloga, cuando me ve... me dice, Gabriel, ¿qué es lo que tienes? Bueno, como cualquier joven, yo tenía la creencia que para el psicólogo era para personas locas, ¿no? Pero después con el tiempo comprendí que no era así. Pero yo le digo a la psicóloga, no, tú vas a creer que yo estoy loco. Yo te voy a decir, aquí está tu abuelita, me dice esto. Y le empecé a hacer una sesión y ella se puso a llorar, salió llorando. Claro. Y le dice a mi padre, efectivamente, tiene un don, esto es algo increíble. ¿Y qué pasa? En ese momento mi padre se molestó. No quiso seguir aceptando, así que nos fuimos. ¡Ay, Dios! Y a los días me lleva un parapsicólogo, a una persona especialista. Tu papá te lleva a un parapsicólogo. Bueno, eso fue ceder un poco, ¿no? Él ahí empieza, no le quedó otra que empezar a creer, me parece. Claro, pero fíjate que cuando voy al parapsicólogo, la parapsicóloga le dice, efectivamente tiene un don, y de hecho tiene un alma vieja. Y efectivamente tienes que creerle y apoyarlo. Claro. Y bueno, ya después, en ese momento, mi padre estaba ahí tratando de creer, porque a pesar en que yo le daba todas las pruebas, se lo demostraba, la mente de él decía que no. Claro, no podía creer, claro. ¿No? Como claro. Pasa con mucha... A ver, como pasa lamentablemente con mucha gente que incluso nos puede estar mirando. Y a mí me gusta decirles que en los programas que hago, el fenómeno... sobrenatural, paranormal, la posibilidad mística de conectarse, es algo que también va a llegar a tu vida en tanto y en cuanto vos estés predispuesto, ¿no? Digo, hay mucha, la palabra censura me sale, pero también hay mucha gente negada a vivir la experiencia. Correcto. Hasta que le pasa algo. Correcto. Y le cambia la vida para siempre. Y en general tiene que ver con estar en riesgo de muerte, con un familiar que murió. Digo, debes tener 1000 casos de esos, ¿no? De gente que te dice, no creo en nada, de toda mentira, hasta que le pasa algo y cambia totalmente la percepción. Correcto, correcto. Fíjate que yo siempre tenía una, para mí, llamarlo como necesidad de querer siempre mostrarle a mis familiares y a los amigos y a todo el mundo que sí existía vida después de la muerte y que lo que yo tenía era real, ¿no? Y yo le empezaba a hacer sesiones, hablando a las personas para que creyeran en mí. Pero fíjate que pasó algo muy curioso. A ver, me voy a poner cómodo. A ver, contame. Pasó algo muy curioso porque desde los 10 años hasta los 14 años de edad, así como existen cosas buenas, existen cosas malas. Sí. ¿Ok? Yo tenía una energía negativa que me estaba perturbando. Que me decía, suicídate, me mostraba cosas fuertes. Cosas... ¿A vos? A mí, que me mostraba cosas fuertes. Esa energía, ¿cómo se manifestaba? ¿La escuchabas? ¿La veías? Esa energía, ok. Primero se manifestaba como una energía oscura, negra, ok. Luego escuchaba su voz, ok. Y a la vez me mostraba cómo era en sus vidas pasadas y las cosas que hacía y las barbaridades que podía hacer, ¿no? Era algo que me perturbaba, ¿sí? Y que a la vez, por supuesto, me perturbaba por las cosas feas, pero nunca pasó a mi mente hacer eso, ¿no? Pero siempre me decía, suicídate, suicídate. Pero a los 13 años me llegaron 3 personas quienes se querían suicidar. Y a esas 3 personas las ayudé y les salvé la vida. De hecho, están en contacto conmigo. Y fíjate que es curioso y capaz dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Que de tener una energía negativa que me decía, suicídate, ayudar a 3 personas a los 13 años que no se suicidara. Y actualmente, imagínate, ya es como que claro. Sé cómo es la sensación y cómo poderlos ayudar de la mejor manera por medio de la experiencia. Que porque vos viviste eso, claro. Oíme, y en ese momento en el que me interesa subrayar esto, en el que vos tenías esta presencia oscura que te invitaba a quitarte la vida, ¿con quién lo hablaste? En este caso con... Sí, cuando te pasó a vos, cuando vos eras la víctima de eso, ¿lo pudiste hablar en ese momento? No. ¿Cómo pudiste... salir de eso, porque es un tema grave? ¿Cómo pudiste zafar? Porque lamentablemente mucha gente se quita la vida. Fíjate que es algo muy, muy complicado porque por lo menos en mi familia en su momento yo no tuve un apoyo. O sea, mi madre por supuesto me apoyaba, mi tía y otros familiares, pero no entendían el tema, no entendían esa parte, ¿no? Claro. Entonces... de alguna manera yo decía que me mostraban cosas feas, que no podía ver, pero es que ellos no entendían lo que yo podía ver. Claro. Entonces, ¿cómo fue la solución en ese momento? Mis mismos familiares que se encuentran desde el otro lado me estuvieron ayudando y me estuvieron dando las técnicas para poder quitar esa energía negativa. Claro. ¿Me explico? Entonces yo tuve que aprender a desarrollar mucho más mediunidad por mí mismo, ¿ok? Y expanderlos y poder ayudar a otras más personas. Cuando, bueno, Gaby, están todos tus datos acá abajo todo el tiempo, ¿eh? Te digo porque hay mucha gente que me va a empezar a preguntar a mí cómo haces para conectarte. Gabriel López, arroba medium.gabriel, en YouTube mediumgabriellopez, mediumgabriellopez.com, este es tu sitio web. Acá están todos los datos todo el tiempo en pantalla para ponerse en contacto directamente con Gabriel, porque probablemente mucha gente va a querer conocerte. Pero te quería preguntar, claro, la oscuridad. Bien. Nos puede sorprender en cualquier momento de la vida, aunque uno no tenga despierto el don de la mediumnidad. Digo, mucha gente que nos está mirando, a mí me lo cuentan en la radio todos los días. Cuando se van a dormir, te cuento una experiencia que es la que más escuché y vos decime qué se puede hacer o cuál es tu mirada. La famosa parálisis del sueño, que algunos neurólogos te lo dicen, esto es un defecto del cerebro que envía la orden de dormir, vos quedás despierto pero paralizado. Pero también está la hipótesis paranormal, donde somos visitados por fuerzas oscuras que en el medio de la noche, madrugada, cuando estamos vulnerables por dormir, o incluso en el medio de la madrugada, 3 de la mañana es el horario en el que mucha gente vive esta experiencia, te despertás, no te podés mover, estás paralizado y observás que hay una figura oscura en tu habitación, que incluso mucha gente siente que se le abalanza, que se le sube al pecho, que no la deja respirar, hasta que huelen el aliento a podrido de esa entidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo zafar de eso? ¿Cómo me puedo defender? Mira, primero que todo, también informar que las personas que tienen constantemente parálisis de sueños, constantemente, no solamente porque es una energía negativa, sino que también esta persona tiene un don, ¿ok? Y de alguna manera por tener el don y no desarrollarlo, es por eso que las energías negativas se aprovechan, ¿ok? De la persona. Segundo, yo siempre recomiendo agarrar una pulsera roja, colocarla por sal marina gruesa por 24 horas, te la colocas y eso evita en que tengas esos parálisis de sueños. ¿Por qué? Hace un bloqueo para que una entidad negativa no te como que paralice y no te sientas como ahogado o asfixiado, sino al contrario. Empieces a estar ya tranquilo. Es recomendable siempre meditar 5 minutos antes de acostarte. Antes de dormir. Antes de dormir 5 minutos para que puedas relajarte, para que entonces tu mente no te perturbe. ¿Ok? Porque cuando te pasa la primera vez, la segunda vez vas a sentir esa sensación, la tercera vez ya vas a sentir ese miedo y cada vez que te vayas a acostar vas a saber qué va a pasar y mientras más le tengas miedo, más lo atraes. Claro. Entonces, si te sigue pasando, tú lo que tienes que hacer primero es una limpieza en tu casa, ¿ok? Que es por lo menos agarrar 3 limones, lo picas en cruz, le echas sal marina dentro del limón, lo pones por 3 esquinas y colocas 3 inciencios, ¿ok? Y haces una limpieza alrededor de tu casa. Luego de eso, te colocas la pulsera. Es importante la meditación y es más que suficiente, ¿vale? Eso este ritual que estás contando, ¿se puede hacer todos los días? ¿Hay que hacerlo con determinada frecuencia? Lo puedes hacer cada 3 meses. ¿Cada 3 meses? Sí. Correcto. Ah, ok. ¿Le contás a la cámara, le contás a la gente que nos está mirando cuál es el ritual a tu cámara? Claro. El ritual que, repito, el que tienen que hacer, ¿vale? El ritual que tienen que hacer es agarrar 3 limones, picarlos en cruz, echarle sal marina dentro del limón. Luego de eso, agarrar 3 inciencios y colocarlos cerca del limón. Y es más que suficiente para hacer una limpieza, ¿ok? En el hogar, ¿sí? Bien. Vamos a ver resultados. Claro se van que a ver buenos resultados. Claro. Oíme, te vuelvo un poco a tu historia. Vos ahora estás aquí en Buenos Aires, donde estamos haciendo este programa. Le cuento a la gente que nos mira en otros países. Y te volvés a España. Vos estás radicado en España. Contame un poco tu vida. Mira, actualmente vivo en España. Ok. ¿En qué ciudad? En Madrid. En Madrid. Qué hermosa que es Madrid, ¿no? Sí, me encanta. ¿Te enamoraste de Madrid? Sí, me encanta. Me quiero quedar ahí. Y sí, es hermosa, tal cual. Me encanta, pero fíjate que el primer país que yo viajé fue Argentina. Me encanta también Argentina. ¿Vos viniste de Venezuela natal a Argentina? Correcto, de Venezuela a Argentina. ¿En Buenos Aires estuviste o en el interior? En Buenos Aires. Buenos Aires. Ok, y ahora estando en España, tu idea es ir y venir, ¿cómo tenés pensado? Te lo pregunto en función de que quizá mucha gente va a querer conectarse con vos, entiendo que también se pueden conectar de manera virtual, pero lo presencial tiene otro sabor, ¿viste? Sí, no, es totalmente distinto, la energía que tú sientes es increíble. No, sí, mi intención también es ir y venir, y también hacer eventos, ayudar a personas, y es la idea, ¿no? Pero fíjate que he aprendido algo a mi corta edad, que independientemente de tus creencias, todo es energía, Claro. Porque toda es energía. Lo que piensas, lo que dices, lo que deseas es una energía. Y lo mejor que tú puedes hacer tras la pérdida de un ser querido, ¿sí? A pesar de lo doloroso que es tratar de soltarlo. Claro. Porque si tú te apegas al ser querido, el ser querido no va a poder ir a la luz. Y eso es algo que puede ser perjudicioso para la persona. ¿Okay? ¿Qué edad tenés? Yo soy muy joven. Yo tengo 18 años de edad. No se puede creer. Es impresionante. Pero la verdad que sos un alma vieja. Claro. Tengo 18 años de edad. Ahorita, el 29 de septiembre, cumplo años. ¡Qué bueno! El día de la... ¿Sos de Virgo? No, soy Libra. Libra. Ah, Libra. Libra ya es Libra. Tenés razón. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿y ahí cumplís tus 18 o tus 19? 19 años. Tus 19. Bueno, perfecto. Sí. Claro. Que la edad cronológica también es un número, ¿no? Correcto. Porque vos ves gente que tiene tu edad y son súper maduros como vos, y gente de 60 años que hace cada cosa que, si no lo puedo creer, no evolucionó nada. Porque, te lo pregunto, y también la gente puede opinar, ¿eh? En los comentarios, todo lo que escriban acá lo va a leer también Gabriel, ¿eh? En los comentarios es para todo el mundo que está del otro lado. ¿Para qué estamos? ¿Para qué vinimos a este plano? Mira, uno viene a este mundo simplemente a transformar el alma. Okay, a evolucionarla, ¿ok? Pero cada persona tiene un objetivo totalmente distinto, una misión distinta. Creemos que la misión de vida es tener una empresa, es tener una familia, es hacer negocios. Y no, no es así. Tu misión de vida es algo interno. E incluso tú puedes dedicarte a ti, prestarte atención y puedes estar en la playa así acostado y empiezas a entender cuál fue tu misión de vida, ¿ok? Digo esto por el simple hecho en que para tú saber y entender cuál es tu misión de vida tienes que empezar a dedicarte a ti mismo. Claro. A creer en ti mismo. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque por lo menos a los 13 años de edad, cuando yo cumplí los 13 años de edad, así como me pasó eso, mi padre en ese momento estaba dudando de mí y había muchos familiares quienes también estaban dudando de mí y yo podía percibir psíquicamente lo que podía percibir la persona, entonces muchos creían que estaba loco, que era mentira, que estaban las drogas. Claro. Y fíjate que a los 14 años de edad, a los 13, perdón, cuando yo los cumplí, llegó mis seres queridos y me dijeron: ¿tú sabes cuál es el gran error que tú estás haciendo en tu vida? Yo dije, ¿cuál? El ayudar a todos los demás y descuidarte como persona. Claro. En que todo el mundo crea en lo que tú estás haciendo, pero tú no creas en ti. Claro. En ese momento, yo dije, wow, es verdad. Y en ese momento empecé a dedicarme a mí. Empecé a prestarme atención. Y todos los familiares, todas las personas, hasta mi padre, empezó a creerme, empezó a apoyarme. Y yo digo esto es por la importancia actualmente también de los jóvenes. Claro, obvio. Okay. Obvio. Oíme, porque viste que claro, siempre te hacen sentir mal cuando la como sociedad que es raro. En general. Claro. Seguro, pero no hay nada más lindo que ser diferente. Correcto. Pero viste que cuando vos te enfocás en uno, cuando uno se enfoca en uno, lo primero que la sociedad te hace sentir es que sos un egoísta, que está mal quererse, claro, que está mal decir yo me amo. Correcto. ¿Te pasó? En este caso, un poco, ¿ok? Pero fíjate que después en que yo empecé a dedicarme a mí, gracias a Dios, yo lo que necesitaba era el apoyo de mi familia. Al fin de cuentas, así como uno viene solo, se va solo de este mundo. Sí, claro. ¿Ok? Y cuando uno se pone a pensar qué es lo que piensan los demás, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Claro, perdemos mucha energía y mucho tiempo. Sí. Te quiero proponer hablar de determinados temas que tienen que ver con el mundo de lo sobrenatural y de lo bien paranormal y espiritual también. Le voy a pedir a Carlos, nuestro director, dame el paño de cementerios, ese que estábamos viendo. Yo recién cuando vos llegaste estaba contando una historia. Bien. Que ocurre cerca de un cementerio que es el de Chacarita, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con los cementerios? Porque cuando mucha gente va al cementerio a visitar a los restos de un ser querido, claro, no viene bien, no llega bien a su casa, viene cargada. Y a mí me han contado muchas historias de personas que vuelven del cementerio a su casa y empiezan a tener manifestaciones muy extrañas en su domicilio, objetos que se mueven solos. Y en general se habla de esta frase, que seguro la escuchaste. Te trajiste algo del cementerio, te trajiste algo pegado del cementerio. Correcto. ¿Mito o realidad? No, realidad, porque fíjate que cuando parte un ser querido, okay, y tú lo entierras en el cementerio, ¿verdad? El ser querido no está en el cementerio, porque el ser querido no se apegó a su cuerpo. Lo que está en el cementerio son energías negativas, ¿ok? O personas que hicieron cosas malas que a lo mejor no han aceptado que está muerto y se quedan ahí. Claro. Al tú ir al cementerio, ¿ok? En ese momento cuando te regresas, atraes a una entidad negativa, a una energía negativa, a un muerto recostado, a un espíritu burlón, un duende, muchas cosas que pueden existir. Correcto. ¿Y cómo me lo quito? Bueno, para quitártelo, primero que todo, lo más importante, algo que yo siempre digo es, por lo menos, controlar tus pensamientos. Eso es lo primero. Hay un ejercicio... A ver, está bueno lo que estás diciendo, ¿eh? Está bueno lo que dice Gaby López. Cuando vos estás siendo víctima, voy a usar esta palabra, ¿no? Okay. De alguna entidad negativa, como todas estas que nombraste. Y además te empezás a sugestionar. Entrás como en un efecto dominó, en una bola de nieve que tus propios pensamientos terminan siendo también enemigos, ¿no? O sea, vos te empezás a sugestionar. Correcto. Uy, tengo algo en casa, uy, me traje... Uy. Es como, al pensar tanto en negativo, real en la vida te empieza a salir todo mal. Correcto, correcto. Eso es lo que está pasando. Entonces, primero tienes que controlar tu mente. Tienes que empezar a relajarte, a quedarte tranquilo un momento. Después de ahí tú empiezas a hacer la limpieza tanto que dije anteriormente, sí. O simplemente agarras un palo santo, ok, el de madera, y lo pasas por todo tu cuerpo de arriba abajo, de abajo arriba y de arriba abajo otra vez, ok. Y después simplemente lo pasas por tu casa. Y es más que suficiente para que se termine de quitar esa energía negativa. Mira, fíjate que de alguna manera, si yo agarro un bolígrafo, sí. Ok, y yo al bolígrafo le doy mucha energía, y yo digo, cada vez que yo agarro ese bolígrafo y lo paso por todo el estudio, yo voy a hacer una limpieza, la hago. Claro. ¿Sabes por qué? Porque le estoy enfocando la energía, es mi creencia. Claro, es tu fe en eso. Correcto. El objeto termina siendo un soporte. Correcto. Okay. Entonces, quiero dejar entender que es cuestión de tu pensamiento y de la energía que tú tengas que manejar. Ahora, si tú no te sientes preparada o preparado para poder hacer una limpieza, siempre es recomendable en que una persona externa, una persona de afuera, te haga una limpieza en el lugar. ¿Vos lo haces eso? Sí, correcto. Oíme, y en alguna sesión... Vale. Con algún consultante de mediumnidad, ¿viste que alguien tenía pegado a alguien, a una entidad o a un desencarnado que no era una cosa positiva, que no era un familiar que estaba de buena forma al lado? La mayoría de los días. ¿En serio? Correcto. Y eso te chupa la energía. La persona capaz no lo advierte, pero está baja de energía, ¿no? Claro, la persona lo dopa. O sea, está como apagado esa persona. Y bueno, yo en la consulta le terminé de quitar esa energía negativa, lo limpio y todo. Y al finiquitar yo le digo a la persona que se va a sentir raro. Y cuando termina se siente raro. Yo le digo que se espere, se siente 5 minutos. Pero es porque es como una garrapata, ¿ok? Y sí, que te consume, claro. Te consume y, oye, es algo que te puede estar afectando, claro. Te propongo otro tema para charlar, para conversar. Dame, Carlos, exorcismos. Bien. ¿Cuál es tu mirada de los eventos que hemos visto? Mira, ahí tenemos algunas imágenes de fondo de exorcismos reales, ¿eh? Claro. Esto no es película, ¿eh? Correcto. No es ficción. Son exorcismos reales. Personas que fueron liberadas, en este caso hablamos de la Iglesia Católica con el ritual del exorcismo del Vaticano, ¿no? Pero hay otras religiones que también pueden hacer liberaciones y exorcismos. ¿El diablo es ese? ¿El diablo existe? ¿El diablo puede poseer a una persona? A ver, si lo llamamos como el diablo, Lucifer, como se quiera llamar, ¿ok? No es algo que va a poseer a una persona. Ahora, el diablo no, pero entidades negativas sí, ¿ok? Quienes puedan perturbar y quienes puedan poseer a la persona sí. Digo, esto es por el simple hecho en que en mi experiencia, yo lo he preguntado, yo he averiguado sobre el cielo, el infierno, si eso existe, si es verdad. Y sí existe, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no, tampoco la parte del diablo que va a poseer a la persona, porque existen muchas personas poseídas. Claro. Ok, y no todas van a ser del diablo, ¿no? Van a ser de todas esas malas energías, de todas esas... maldiciones, pudiéramos decirlo. Hay distintos grados de posesión, porque en general cuando vemos la posesión, claro, como estos que compartimos, son eventos extremos, ¿no? La persona se le transforma la voz, la cara, no se reconoce, los ojos, pero tal vez hay posesiones más leves. Más leves, pero llega después un punto en que pasa eso. Ah, okay. si no lo frenas. Sí, claro, entonces con escala. El tiempo va ahí aumentando cada vez más. Ahora va poco a poco para consumir y poseer más a la persona hasta ya tener el control suficiente. Como también hay energías negativas que son tan fuertes que poseen de una vez a la persona. ¿Viviste alguna vez un exorcismo? A los 7 años de edad yo estaba cocinando y un espíritu me quiso poseer. ¿Cómo fue? Yo estaba cocinando, ok, y de repente... Yo recuerdo que una energía negativa, ¿ok? Yo vi, pero eso fue muy rápido. Pasó por mi cuerpo. Yo empecé a sentir muchas sensaciones raras alrededor de mi cuerpo. Empecé a sentirme raro, empecé a sentirme mal, ¿ok? Yo me caí al suelo, ¿sí? Y yo empecé como que a moverme, así como... ya va. Pero empecé a moverme solo. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos con tanta fuerza, y yo dije, porque bueno, mi familia es católica, yo dije, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Esa energía negativa salió de mi cuerpo, se dirigió a mi habitación. Yo tenía una necesidad de querer ir a la habitación. Cuando yo voy a la habitación, está esa energía negativa. A los 7 años me mostró también cosas malas, me mostró cosas horribles. Llegó en ese momento mi tío, quien había fallecido, me dice, coloca las dos manos así. Las coloqué y simplemente dice, respira profundo, relájate. Y yo no sé, yo cerré los ojos y simplemente quité esa entidad negativa. Quité esa energía que me perturbaba, ¿no? Ahora, te estoy contando de mi experiencia, de lo que a mí me sucedió. Claro, y me interesa subrayar algo que ya lo estoy sintiendo como recurrente. Tu tío fallecido ha tenido un rol fundamental en tu vida. Correcto. O sea, te ayudó siempre. Claro. Te marcó el camino y te ayudó. Claro, por supuesto. Todos podemos apelar a un tío como el tuyo. Digo, todos podemos tener un ser querido fallecido. Todos nosotros tenemos un ángel guardián que es un familiar fallecido. ¿Ok? De mi experiencia espiritual, creemos que el ángel guardián es un ángel, un arcángel. No, no es así. Un ángel guardián es un familiar fallecido que tengas tú mucha cercanía, que es el que te va a recibir el día que tú mueras. ¿Ok? Y ese es el que te va a guiar y es el que te va a ayudar. ¿Me explico? Entonces, no solamente en mi proceso me ayudó mi tío, sino también me ayudó mi bisabuelo, claro. ¿Okay? Que fue Silvio. Entonces, es como que todos ellos me empezaron a guiar, me empezaron a ayudar, pero sí, sería eso. ¿Vale? Diste en la tecla con el próximo tema que te quería plantear. Tiene que ver con hospitales, le digo a nuestro director. Esta historia recurrente, ¿eh? De una persona, no voy a poner nombres, pero me han contado esta historia muchas veces. Una persona que está en su lecho de muerte, los últimos días de vida, en una cama de hospital, internado, internada, porque ya no se puede hacer nada, cuadro irreversible, los familiares que, o los amigos que están acompañándolo, lo están acompañando a morir. Creo que a todos los que están mirando les debe haber pasado en algún momento, y es una situación horrible. Horrible para el que acompaña porque te duele. El ser querido, la persona que está convaleciente en la cama, en algún momento empieza a ver seres queridos, fallecidos, que lo vienen a buscar. Uy, mira, ahí está mi mamá. Vos decís, ¿cómo? Si la madre de esta persona ya falleció hace un montón. Ahí está. Y uy, mira, ahí está mi hermano. Uy, a las horas la persona muere. Se abre un portal cuando estamos por morir, donde literalmente nos vienen a buscar. Fíjate que... no es que se abre un portal. Los espíritus siempre están con nosotros. Siempre nos rodean. Siempre están con nosotros. Siempre nos rodean, siempre pasan de allá para acá. ¿Me explica? Entonces, en ese proceso, antes de ella empezarlo a ver, ya estaba ahí el ser querido. Pero estamos nosotros en el lecho de muerte. La persona cuando se está muriendo está más permeable, digamos. Para poder verlo. Para poder verlo. Correcto, pero es porque ya está a punto de irse y estos son los seres queridos quienes los va a recibir a ella cuando ella ya fallezca. Estos son los ángeles de los que vos hablabas recién. Pudiera ser, correcto. Todos los tenemos. Todos los tenemos. Y de alguna manera llega un punto alrededor también de los seres queridos, ¿ok? En que te puede recibir uno, quien te pueden recibir varios. Sí, claro. ¿Okay? Pero es porque ya depende de la misma persona y de los mismos seres queridos quienes se puedan estar manifestando alrededor. ¿Me explico? Vos sabés que, Gaby, yo soy locutor, ¿viste? Estudié esa carrera como mi carrera principal, ¿no? Bien. Mi profesión principal. Y doy cursos de locución para alumnos que quieren profesionalizarse. Vale. Y en la clase que di esta semana, les hice una pregunta que te voy a hacer ahora a vos. Yo les planteaba cómo se llevan con la mirada del otro, ¿no? Porque si vos te vas a dedicar a esto, que es hablarle a una cámara, vas a tener que saber que del otro lado va a haber gente que va a querer destruirte con la crítica. Claro. ¿Ok? Porque no te va a creer. A mí me pasa... No, enfrentás a la crítica todo el tiempo. ¿Qué te pasa a vos con un tema tan sensible como la espiritualidad, donde entiendo que a veces debes haber recibido alguna crítica destructiva? Claro, mira. Muy buena pregunta, la verdad. En mi vida, aunque así como ayudé a muchas personas, hubo muchas personas quienes me criticaron, quienes me subestimaron, quienes no creen en mí, pues. ¿Qué pasa para mí? Al principio era muy fuerte. La mente me perturbaba porque decía, ¿pero por qué? Si yo demuestro, si es real. Y la mente me perturbaba mucho y veía cosas muy, muy feas, ¿no? ¿Qué pasa? Pero mi gran objetivo en mi vida era que mi padre me creyera. Ese era mi gran desafío. Ese era tu desafío. Ese era mi gran desafío, que me creyera, que supiera que es real. Cuando él me creyó, ya más nadie me importó. Yo ya comprendí y entendí que cada persona va a despertar en su tiempo y en su momento. Uh-huh. Yo no tengo la obligación de demostrarle, de decirle no creo y no, en su momento creerás. Claro. Y en ese momento, ya después, a los 13 años, ya es como que, bueno, si la persona no me cree, si habla cosas feas de mí, le mando mucha luz, mucho amor y ya. Y yo sigo hacia adelante. Claro. Porque yo no me puedo frenar a decir, ¿por qué está pensando mal de mí? Claro. ¿Por qué está diciendo esto? No, voy a hablar con esta persona. No. Porque cada quien despierta en su momento. Tú despertaste antes, yo desperté antes. Claro, claro. Otras personas no. Entonces, es así como también muchas personas están viendo tus programas y están despertando. Sí, claro. Con respecto a lo que tú estás diciendo. Claro. De hecho, vamos a hacer un desafío. Mira, todos los que estén por primera vez hoy, porque lo que ocurre con la comunidad paranormal es que crece mes a mes. O por la radio, o por los podcasts, o ahora por este programa aquí en YouTube. ¿Qué pasa con los que están por primera vez metiéndose en este mundo? Le voy a hablar a la gente que nos está mirando, tal vez sos vos que estás ahí hoy, sábado a la noche, en familia, terminaste de cenar, podías haber salido y te quedaste. En algunos lugares está lloviendo, la noche ha descendido la temperatura, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero nos pueden estar mirando en todo el mundo. Para los que hasta hoy no creían en nada, debes conocer mucha gente que te dice, yo no creo en nada, yo no creo en nada, te morís y se terminó. Pero hay algo, porque en el despertar, les cuento lo que me pasó a mí, que entiendo que a todos nos pasó algo parecido. Aunque vos con la mente digas, esto no existe, hay algo dentro tuyo que te invita a seguir buscando, ¿no? Que te dice, que te resuena. Es ese pálpito, que se llama. ¿Cómo hacemos para...? ¿Cuál sería un buen primer paso para empezar a darle bola a esa voz? Para empezar a darle atención a esa voz. Pues de alguna manera, como te digo, estamos en una creencia de siempre escuchar esto. Todo el tiempo. Siempre. Ser automáticos. Ahora, para tú escuchar esto, a tu alma, a tu corazón, a tu pálpito, como se quiera llamar, o a ese sexto sentido, lo mejor que tú puedes hacer es empezar a creer en ti, a confiar en ti, a hacer cosas que te gustan. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo? Si yo soy una persona muy insegura, yo soy una persona que escucha mucho lo que dicen los demás y yo estoy rodeado de personas quienes son escépticas, pero me están pasando cosas a mí, yo voy a creer que estoy loco. Claro. Si yo empiezo a dedicarme a mí, a tener confianza y a comprender y a decir, hey, esto me está pasando todas las noches, no es normal. Claro. Empiezo a sentir ya más ese pálpito. Pero ese pálpito se expresa es porque te está diciendo, hey, reacciona, es hora en que tú creas en ti. Entonces, claro, eso es lo que está pasando. Y bueno, la mejor forma es primero dedicarse a uno mismo e incluso también la misma meditación. Meditación es muy positiva. Sumamente, ¿no?, importante. ¿Ok? Creemos que la meditación es solamente para una cosa, es relajarte. No, es mucho, mucho más que eso. Claro. La verdad. Oíme, te hago una más. Claro. ¿Cómo encarás o cómo enmarcás el fenómeno ovni? ¿No? Estamos en un año donde post pandemia, en este año y pico, se han visto un montón de eventos en el cielo de todo el mundo, de naves que nadie puede identificar, que obviamente hace poquito, un mes y pico, desde el propio Pentágono de Estados Unidos, dieron la noticia de que hay restos biológicos no humanos. Nosotros lo podemos entender como restos del cadáver de un ser que no es del planeta Tierra. Te pido si tenés ahí el paño de ovnis para le digo a Carlos, nuestro director, mira, porque esto, por ejemplo, acá tenés una sucesión de imágenes reales, tampoco hay ficción acá. Claro. Somos todos hermanos del mismo creador, hijos del mismo creador. Todos somos energías, todos somos parte de la fuente, ¿ok? Y personalmente mi opinión, ¿ok?, con todo esto es que sí, claro, existe vida. Aparte de los seres humanos, mucho más allá, ¿ok?, los extraterrestres y todo esto, pero todos somos energías y ellos son de la misma fuente. ¿Qué crees vos de...? No sos un especialista en el fenómeno. Claro, muchos creen que los extraterrestres son cosas del diablo. No, por eso te lo digo. Muchos creen eso y no es así, ¿no? Pero por eso te lo pido la opinión, porque las experiencias en general de contactos con seres de otro planeta no fueron negativas. El ser humano en la ficción del cine las transformó en que nos vienen a robar el agua, ¿viste? Le han puesto una... Le pusieron a los seres de otro mundo una enemistad que en la vida real no han tenido. Claro. Y a ver, yo te digo algo. Como persona y como medium, y todo esto lo he tratado de averiguar por mí mismo. Así como hay personas que son muy buenas y personas que son muy malas. así como hay extraterrestres que sí. son buenos, hay cosas también sí. que son malas. Pero en la vida siempre hay que tener un equilibrio. Si no hay un equilibrio y todo está perfecto, ¿cuál es el sentido de la vida? Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, para mí todo es una energía. Para mí todos somos parte de la fuente. ¿Ok? Y la única cosa que es como que viene de la energía del diablo, como pudiéramos llamarlo, sería sí. cosas de muertos recostados, ¿ok? Cosas malignas. Todas esas oscuridades que sí son reales y que se vienen de parte de esa energía del diablo. ¿Vale? Es Gabriel López, es maestro medium, es psíquico, vidente, clarividente y canalizador de ángeles. Yo sé que vos lo querés conocer más, ahí tenés todos los datos, mirá. En Instagram, arroba medium.gabriel. En YouTube, medium Gabriel López, ahí te buscan. mediumgabriellopez.com es el sitio web. Vayan y dejen comentarios también acá porque nos vamos retroalimentando en los canales de YouTube para que cada vez crezcan las comunidades. Tengo la última pregunta para hacerte. Claro que y te sí. libero en este sábado a la noche. Dale. ¿Te vas de tragos? ¿Te vas a comer? ¿Cómo es un sábado a la noche para vos? Mira, porque tenés 18 años, querido. No te olvides que tenés 18 años, tenés que salir también. Dependiendo, ¿no? Algunas veces me puedo quedar simplemente divirtiéndome con la familia, ajá. algunas veces también puedo salir con la familia, algunas veces con amistades, pero dependiendo, sí, yo soy un joven común y corriente que también le gusta disfrutar, jugar, escuchar música, divertirse, claro que sí. Está bien, está claro, bien. Eso también es la vida. Hoy me te hago la última porque lo mencionaste al final. Brujerías. Bien. Cuando nos hacen un trabajo para cerrar caminos, para bloquear, para romper una pareja, eso se siente, la persona advierte los síntomas. Pero ¿cómo lo rompe eso? ¿Cómo lo destraba? Mira, diría que lo más que puedo recomendar es que la persona se vaya a una persona especialista para que le haga la limpieza. Porque si es una energía muy fuerte, esa energía negativa puede hacer en que la limpieza que tú estás haciendo supuestamente la hayas quitado, pero no la quitarás por completo. Te engaña, digamos. Correcto. Entonces siempre es recomendable que sea por fuera. Ahora, si la persona lo quiere hacer, las mismas técnicas que di anteriormente, ¿ok? Que sea el de los limones o incluso el pasarte del incienso, es más que suficiente para hacerte una limpieza. Eso sí, ¿sabías que la porcelana roja hace que te haga una protección tan fuerte en que si te hacen una brujería no te caiga? No, no lo sabía. Si, tan extremo no lo sabía. Si te cae, sí. okay, y la pulsera se rompe, sí. es porque fue la energía tan fuerte, pero que la pulsera lo quitó y es recomendable hacerse en ese momento. Me pasó muchísimas veces. Otra eso. Pulsera. Muchísimas veces. Mirá, yo tengo un montón. Tengo pulseras, San Benito, tengo de todo. Y vos sabés que lo contaba el otro día en el programa de televisión que tengo en Canal 26, que conocí a una persona en algún momento de mi vida a la que invité a mi casa. Bien. En mi casa tenía un cuadro con la medalla de San Benito protector. Cuando esta persona entró, el cuadro, que era de yeso la figura, se cayó y se hizo pelota. En el momento en que entró esa persona a mi casa. Wow. Después esa persona me traicionó, ¿no? Pero ahí sentí un escudo que me protegió. Y la medalla es exactamente lo que contaste. La tengo también acá. Eso te protege. Y una vez me pasó que estaba con una persona y se salió la medalla. Pero algo raro porque la arandelita estaba cerrada, no es que se abrió y se salió. Algo extraño. Pero digo, no tengo la medalla de San Benito. Estaba en la cama y se había salido. Wow. Y también estaba teniendo una historia con una persona que fue una mala persona. Entonces digo, en eso creo porque me pasó. O claro, sea, y nada cuando te pasa como persona que te dice, wow. persona, ¿no? Dios mío. Che, Gabriel, un gusto conocerte. Igualmente. Te deseo lo mejor. Vamos a seguir en contacto. Vamos a hacer algún vivo de Instagram también para darle la posibilidad a la gente de interactuar. Si te gusta la idea, si te parece, para que puedan interactuar en vivo con nosotros, tal vez consultarte y hacemos ahí algo para todos los seguidores que tiran buena onda. Te dejo el último minuto, lo que quieras decirle a la gente que te está mirando. Bueno, lo único que a las personas les pudiera decir es que disfruten su vida, que vivan el presente, que suelten el pasado, que no piensen tanto en el futuro y que disfruten con las personas quienes están alrededor suyo, porque no todo es para siempre y cuando te apegas a alguien, la vida te lo puede quitar. Dios te bendiga. ¿Sí? Gracias por venir, Gabriel. Amén. Te voy a solo venir. Paremos, no, nos paramos, ¿eh? Vamos un toque acá. Gracias. Dale, gracias a ti. Un gusto conocerte. Igualmente. Gracias de verdad. Gracias de verdad, ¿eh? Bueno, sentate que voy a pedir un video para la gente y ahora te despido fuera de cámara, claro que sí. como tiene que ser. Bueno, espero que les haya gustado y si tienen ganas de charlar con Gabriel, acá abajo pusimos todos los datos todo el tiempo. En los comentarios le pueden escribir, le pueden seguir en Instagram. La idea es que sea de ida y vuelta real. Punto y aparte, Alejandro Fantino. Conductor de televisión, ustedes lo conocen, estuvo muchos años en América, una persona a la que aprecio muchísimo, contó hace horas nada más en su programa de Neura una historia sobrenatural relacionada con un amigo y una casa embrujada. Lo vemos y a la vuelta ya está Fabiana Aquín con nosotros. No conseguían casa, no conseguían casa, no conseguían casa, no conseguían casa. Es un pueblo muy chiquitito, no sé cuánto debe tener Colonia Marina, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, hasta que finalmente el que le estaba, el corredor inmobiliario, le dice, mira, dice, hay una casa que no alquila a nadie, en un campo. Una casa linda, antigua, pero no la alquila a nadie. ¿Y por qué no la alquila a nadie? Y porque dicen que hay ruido. Ah, chupa un huevo, dame la casa que va a haber ruido, como yo. Dame la casa, dale. Va a haber la casa hermosa. Una casa vieja, pero reestructurada, hermosa, divina la casa, divina. Pileta, dale, esto, le dijo a la mujer, vamos, te tranquilo, dice, conseguí casa, gordita, vení con los nenes, adentro. Esto en Colonia Marina, Tronco la sabe la historia. Llega a la casa, un mes, ningún problema. La nenita de 4 años no dormía, che. No dormía, no dormía, no dormía, escuchaba ruido la noche, papá, bebé, y la escuchaba hablar. La escuchaba hablar, la escuchaba hablar, la escuchaba hablar. Entra a la habitación, la nena hablando sola. Pasan 3 días, entra a la habitación, 2 de la mañana, la nena velador prendido hablando sola. Como hablando con alguien, jugando con alguien. 3, 4 veces le dice a la mujer, che, mirá, le está pasando algo a Catalina porque juega sola. Entro a las 11 de la noche, 11:30, tiene los juguetes en el piso, está jugando con alguien. No había conectado todavía con lo que le decían de la casa. Bueno, empiezan a ladrar a los perros todas las noches. Insoportable. Metía a los perros adentro, ladraba. El perro de él. Lo sacaba, ladraba. Ladraba, ladraba. Lo ponía al lado de la cama, ladraba. Se acordó lo que le había dicho el tipo de la inmobiliaria y le dice a la mujer, no se lo comentó. Le dijo, vamos a hacer una cosa, dice, llévate a los chicos, dice, me voy a quedar 15 días viviendo solo acá en la casa, dice, tengo mucho laburo, dice, aparte no está viviendo bien, no está durmiendo bien, Catalina, dice, porque la nena toda la noche sacaba los juguetes y se quedaba sola al lado de la cama jugando con alguien. Se va a San Francisco, lleva la señora, se queda él solo, esto me lo contó él y Tronco lo sabe. Dice, me quedé solo, dice, a ver qué mierda pasa acá, dice medio que... Agarró y dijo, a ver si tenés tanto huevo, aparece. Aparece, dale. Jugá conmigo, jode conmigo. Desafío. Jugá conmigo, jode. Jugá conmigo. 2 noches pasaron. Se empezaba a abrir la ducha. Pero no es que chorreaba un poquito, abierta la ducha. Iba al baño, cerraba la ducha. Dice, bueno, es un problema del cuerito. Se abría la ducha. Al otro día, abierto el ventanal de la cocina y abiertas las cortinas, como si hubiese entrado alguien o algo. Y él la dejaba cerrada. Y el día que no soportó más y se mandó a mudar, no lo aguantó más, y ahí se enteró que había pasado. Había una tapa de sótano. Y salía luz del sótano, loco. Salía luz del sótano. Ni foco tenía el sótano. Le temblaba la mano cuando contaba esto. Sí, yo lo vi él lo conoció en Sauce Viejo. Lo escuché del tipo. No bajó, no se mandó. Pará. Ah. Pero la puta madre. Salía luz del sótano. Abrió el sótano, no había luz. No había nada. Había un foco. Dice, bueno, puede ser, el foco estaba quemado, pero puede ser que yo se haya quemado ahora. Se volvía a abrir la ventana, se volvía a prender la ducha, no aguantó más, se mandó a mudar. Fue a hablar con el del inmobiliario y le dijo, mira, la verdad que tenés razón. Dice, no, yo te avisé. Dice, te avisé. Bueno, pero contame qué pasó. Yo te voy a pagar si mi mujer no la voy a hacer volver acá, porque mi nena no. Dice, aparte tiene mala energía esa casa, maestro. Dice, no te quedes ahí, tiene mala energía. Dice, la gente que ha vivido ahí la ha pasado muy mal, se fueron todos. Dice, pero otra casa, te lo dije, pero vos me tendrías que haber dicho, te dije que esa casa tenía ruido, que esa casa... Bueno, ¿sabés qué había pasado? Se quemó una familia entera adentro del sótano. Entera. al principio del 1900, se cerró la tapa, no sé cómo fue, se incendió la casa, se metieron adentro del sótano para cubrirse y se murieron asfixiados. Se murieron asfixiados y se quemó la... Se murieron todos. No sé, eran 4 o 5, abrazados los 4 o 5 en el sótano. Ahora, la nena jugaba con alguien imaginario lo de la cama, sacaba los juguetes, se prendía la ducha, se le abrían las ventanas, el perro ladraba, se quedó solo, lo volvió loco, la casa lo volvió loco. No, te digo, primero, la historia que contaste, Alejandro, es espectacular, tremenda historia. Después, lo pueden seguir a Fantino en su canal en Neura. Y 3, lo quiero entrevistar a Fantino. Alejandro, te quiero entrevistar. Quiero un mano a mano con vos. Y de paso, el día que vengas, también le invitamos a ella, que estuvo mirando atentamente la historia que acaba de relatar Fantino. Y es Fabiana Aquín. Y la voy a saludar a Fabiana. Vení, acompáñame. Hola, Fabiana. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Gracias por estar. Bienvenida. Gracias a vos, como siempre. Bueno, buen sábado. Ya ahora sí, cruzamos la medianoche y arranca el mano a mano central con vos. Tuviste un telonero hoy, tuviste a Gaby López de telonero antes de empezar nuestro mano a mano de siempre. ¿Lo viste atentamente a Fantino? Lo vi atentamente, estaba como sorprendido con todo lo que estaba contando. ¿Qué pasa? Cuando pasan estas cosas en estos lugares, muchas veces hay personas sin querer que lo desafían. Claro. Al espíritu. Desafía, a ver, yo te invito, si estás ahí, vení, hacete sentir, hacé ruido, hacé algo. Vos fíjate, se manifestó de tal manera que encima en esa casa había una historia terrible. Esto que vos planteabas de que mucha gente lamentablemente desafía o quiere increpar a la entidad o al fenómeno, no está bien eso, no hay que hacerlo. No, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque hay, como vuelvo a decir, hay historias en esos lugares, hay historias terribles y de alguna manera lo que tenemos que hacer, que siempre lo hablamos en la radio cuando se da este tema, es poder, desde el creo en algo. Sí. Siempre uno en algo cree, ¿sí? Dependiendo cada religión tiene lo suyo, uno en algo cree. Entonces, en esa creencia, aferrarse y pedir por esa persona, por esos seres que seguramente que han pasado algo muy terrible, como en este caso, se prendió fuego una familia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede limpiar un lugar así? Cuando hay una tragedia tan grande, decís vos. Qué pregunta, ¿no? No sé. Bueno, ¿se puede limpiar un lugar así? Cuando pasa esto, vos podés limpiarlo, pero el drama quedó en el lugar. Los sitios tienen memoria y la memoria es, cuando es de una tragedia así, es muy fuerte. Es muy fuerte, es algo muy fuerte. Vos podés ayudar, en este caso, ayudar a elevar a esos espíritus, que tengan paz, que estén bien, que puedan elevar, ¿sí? Cuando hay un sufrimiento tan grande, como en el caso de lo que contaba Alejandro. Pero, ¿qué pasa? ¿Vos podés seguir estando en ese lugar? Y es difícil la pregunta, porque vos podés limpiar, los elevás, pero ya hay una historia ahí. Claro. Hay una tristeza, hay una pena, hay una angustia. Entonces, siempre se recomienda tratar de romper una pared, de hacer algo, de pintar colores que levanten, ¿sí? Porque no es fácil. Vos ya elevaste a esas personas, pero el lugar quedó, la tristeza está. Entonces, hay que cambiarla. ¿Cómo? Transformando. ¿Cómo, vos como medium, como tarotista, ahí están todos tus datos? Obviamente la gente ya te puede empezar a buscar en arroba Aquín F, en Fabiana Aquín Oficial, bueno, y en todas tus redes sociales. Después te voy a pedir que des el WhatsApp también para que la gente te pueda consultar. Cuando vos te llaman y te dicen, mirá, me acabo de mudar a este lugar, siento una energía extraña, un poco lo que contaba Fantino, mis chicos hablan con alguien o ven un monstruo que les aparece de noche... ¿Vos vas a la casa? O sea, ¿tu trabajo es ir al territorio, digamos, vos vas a los lugares? Yo voy a los lugares. Por lo general, cuando ya de entrada me llaman por teléfono, yo ya empiezo a vibrar algo. En la comunicación telefónica vos ya podés darte cuenta por dónde viene la mano. Sí, okay. Porque vibro. ¿Cómo te puedo explicar? Es difícil de explicarlo lo que le pasa a uno cuando es medium. Pero sí siento la voz de la persona. Ya me doy cuenta la angustia. Ya me doy cuenta que está pasando algo. Y a veces les digo, no me cuenten. No me cuenten nada. Yo lo voy a ver. De alguna manera se ve. De alguna manera me van a avisar qué es lo que está pasando. Y quizá no le diga todo completo, pero le voy a decir algo puntual que está pasando. Y ahí te cuentan. Entonces, primero lo primero que digo, no me cuenten. Ya me doy cuenta. Y ahí vibro esa energía. Si esa energía es buena, si esa energía es oscura, si tengo que ir al lugar o me tengo que resguardar. Ok. ¿Te pasó algunas veces de decir, che, no, en este tema no me meto? Sí, me pasó. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con algo demoníaco? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu límite? Mi límite. ¿Cuál es mi límite? Cuando hay algo demoníaco muy pesado, pero muy pesado, ese es mi límite. Mi límite es hasta acá. Uh-huh. Yo hago el bien, soy un canal. Claro. Solo sé que no sé nada, soy un canal. Claro, claro. Y por intermedio de ese canal yo puedo hacer hasta donde me dicen los seres de luz. También estos seres de luz, digamos, que en donde vos te digamos, que te van asistiendo, también te dicen pará. Sí. O sea, vos sentís la bajada de no, acá no me meto. Yo siento la bajada como una bajada de línea que te dicen pará acá, Fabiana, hasta acá. Entonces, es como decir un ejemplo. Hay personas que vos le podés decir o te preguntan, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Bueno, uno no es nadie para aconsejar. Uno puede sugerir, que no es lo mismo que aconsejar. Pero ¿qué pasa con estos temas? Cuando vos ves que esa persona quiere transformar algo, quiere cambiar algo, pero vos estás viendo que no está tomando el camino correcto. Uno le puede más o menos indicar, decir una, dos veces, hasta tres veces. Pero vos ves que esa persona sigue insistiendo en lo mismo y sigue. Y en el fondo decís, necesita una evolución, necesita un crecer, necesita que sacudirse, ¿sí? Como un cable, sacudirse un poquito. A veces es necesario sacudirse. ¿Por qué? Porque de eso aprendemos. Está la persona que evoluciona y que aprende. Claro, y la persona que lamentablemente involuciona y no va a aprender. Y será en otra vida, cuando el universo lo disponga. Entonces hay límites que te dicen, hasta acá llegás. Y yo tengo que hacer hasta donde me dicen. Ni más ni menos. Estamos en vivo con vos en este sábado de la noche, 2 de septiembre, ya pasamos la medianoche, ya es domingo, 3 de septiembre, estamos con vos en el Mano a Mano Paranormal. Sí. ¿Sabés qué nos ayuda un montón? El like, el comentario. Ponerle un me gusta a este video acá abajo. Si estás en el chat en vivo, comentarios que también te leemos. Pero si no, darle un me gusta al video es importante. Después, si lo estás viendo en otro momento, también dejar un comentario. Compartir el video, compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Contale a todo el mundo que existe este espacio, que es el Mano a Mano Paranormal. Y si querés ayudarnos un poco más, te podés unir al canal con un aporte re pequeño que nos ayuda un montonazo. Todo lo que haces acá es para que sigamos generando estos contenidos de Mano a Mano Paranormal. La semana que viene vas a estar en un lugar, en una expo, ¿no? ¿Me contás? El sábado que viene, es 9 de septiembre. 9 de septiembre, a ver, estoy muy contenta. 9 de septiembre voy a estar en la expo de La Rural, que se llama Astrología y Armonía. Mira, Expo Astrología y Armonía, ahí lo tenemos. En La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, en acceso para Avenida Sarmiento 2704. Ahí vas a estar en una expo dedicada a todos estos temas. Dedicada a todos estos temas, dedicada a poder ayudar a la gente, ¿sí? A poder, a ver, todos somos seres humanos, todos. A todos nos pasan cosas, todos vibramos de distinta manera. Sí. Y lo bueno es poder, de alguna manera, entrelazar esas energías, poder ayudarnos. Y está bueno porque se va a tratar todo lo que es energías, todo lo que es poder meditar un poquito, porque no hace falta meditar mucho, un poquito y desde el fondo del alma. Eso es lo importante, y poder ayudar a esa persona que por ahí necesita una palabra pero desde adentro del alma. Sí, claro. No una palabra de afuera. Vos sabés que yo te quería decir justo que los espero a todos que vayan. Yo voy a estar en el pabellón 8, la última salita. Bien. Que ahí va a estar mi nombre, Fabiana Aquín. ¿De qué hora estás vos? De 10 de la mañana a 19 horas. Ah, ¿todo el día? Todo el día. Ah, bueno, entonces pará, en algún momento aparezco. No te puedo decir en qué horario. Porque sí, espero. Que, yo no sé a qué hora arranco, ¿viste? Los sábados, imagínate, hecho mierda. Tus sábados son... No, pero en algún momento... domingo mejor. Ni mi domingo ni hablemos, pero tengo que ir a comer un asado también a tu casa. Sí. A Toto también atrás de cámara. Toto. Perdónenme, pero tuve un domingo el pasado de destrucción total. Pues. Te digo, la verdad me levantaron con espátula. Quiero ir digno. Cuando vaya quiero estar digno. Lo mismo cuando el sábado que viene me voy a preparar para pasar por ahí. Bueno, oíme, ojalá. La gente puede ir. Además hay algo que capaz perdemos nosotros de vista, pero yo lo vivo en la radio y les agradezco a todos los que van a la puerta de Pop. La gente también te quiere conocer a vos. Sí. Es como, me quiero sacar una foto con vos, te quiero conocer. Te pasa eso, ¿no? Mira, te voy a contar algo que me llenó de alegría. A mí el cariño de la gente es lo que más me llega, me emociona. Amo a la gente sin conocerla. Yo soy así, amo que la gente esté bien y amo el amor por sobre todas las cosas, viste, que haya paz. Y te puedo asegurar, ayer creo que fue, sí, me llaman por teléfono, desde Rosario. Esto me pasa mucho. Bueno, me llamaron, me dijeron, ¿cuándo va a estar en la exposición? Querían saber de la exposición. Una señora hermosa va a viajar expresamente, como tanta gente que sé que lo va a hacer, para escucharme a mí. Y eso, a mí, te puedo asegurar que cuando corté, yo le dije de corazón gracias, de corazón, y me emocionó, porque, a ver, cada like que nos ponen, un me gusta, unas palabras de amor, no de agresión, porque hoy por hoy necesitamos eso, el amor, no la agresión, las cosas buenas, ¿sí? Porque de eso se trata lo que haces vos. Vos estás acá sentado poniendo tu amor, tu dedicación a tu profesión, como yo, como todos los chicos que están del otro lado, le dedican su tiempo a todo esto y en definitiva es el amor. Entonces yo, a cada like, a cada comentario lindo, a mí me alimenta, me nutre, me enseña. Porque estamos acá para aprender. Tengo una noticia para darles, porque se puso, algo vos ya sabías, se puso en marcha una maquinaria para llevar este espacio a la televisión. Además de estar acá en el canal de YouTube Trasnoche Paranormal, estar en un canal de aire. Bien. Espero que me acompañes. Por supuesto. Ya te lo digo. Por supuesto, voy a estar con vos. Más pronto que tarde. Qué alegría. Van a ver esto en un canal de aire. Igual lo vamos a subir a YouTube porque hay mucha gente que lo ve después. Ya está. Oíme, hablando de gente buena onda, está Macarena Ruiz Guiniazú, que es nuestra productora de Pop Radio, que hoy vino a asistirnos también en la grabación. Nuestra Maqui. ¿La conocés vos a Maqui? Nuestra Maqui. ¿Puedo ir a recibir a Macarena? ¿Puede pasar un toque al set? Me voy a parar. No, porque le podemos poner un micrófono a Macarena. La estoy viendo atrás de cámara ya desde hace rato. La gente la conoce a Macarena de la radio, obviamente. Es, siempre sale al aire. Ahora, se puede mostrar que la están armando. Esto es en vivo, ¿eh? En tiempo real. Mira que está Macarena, que además rompe corazones. Ven, ¿tiene micrófono ya? Linda, vení, por favor. Estoy. ¿Te puedo saludar? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querida? ¿Bien? Muy bien. Mira, tenés que mirar acá. ¿Cómo estás? Qué chiquita que sos. Soy petiza. ¿Qué petiza que sos? 1.5 mido. No, 1.5 no puede ser. No, no. ¿Y estás soltera vos? Sí. ¿Por qué me parecen este compromiso? ¿Estás soltera, en serio? Vivo. Sí, sí. Vení, acercate a Macarena, acercate a Macarena. Oíme, ¿cuánto hace que estás soltera? No, ¿por qué me estás haciendo estas preguntas? No, necesita, la gente quiere saber. Quería sábado a la noche. ¿Sabés la cantidad de gente que está mirando esto y va a comentar en YouTube? ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Maqui Ruiz con K. Maqui Ruiz. Y estás por cumplir años encima. Sí, 8 de septiembre. 80, pensé que ibas a decir. 36, mirá qué bien que estoy. No, estás muy bien. Oíme, pero para, en serio, ¿te pueden escribir si alguien quiere invitarte a comer o algo así? Bueno, si a vos te parece que eso es una buena idea, me estás ofreciendo así como si fuese carne de mercado. No tergiverses, te estoy preguntando si podés decir que no. Bueno, si hay algún interesado, yo recibo ofertas y voy viendo, Bueno, hoy me te estaba viendo, vení, pasemos, vamos por acá. Te pusimos una silla. Fabiana Aquín, Macarena Ruiz. Ya la conozco, toma asiento, Macarena. ¿Te puedo preguntar algo? No estaba preparado esto. Le digo a la gente que Macarena ya me conoce, que en el aire muchas veces surgen cosas así, que me parece que es lo más espontáneo. En la radio, vos nos acompañás todas las noches y en algún momento hubo una situación con Fabiana que tenía que ver con tu abuela fallecida, ¿no? Sí. ¿Le contaste a la gente? Con la abuela Mari. Bueno, mi abuela vivió 103 años. ¿103 años? 103 años, una genia total, pura luz, histriónica, divina. Y Fabi me dijo que ella era mi ángel guardián, que me mandaba un mensaje, me dijo el mensaje, no sé si lo puedo decir. Lo que vos quieras. Que ella siempre me iba a cuidar, que iba a lograr todo en la vida. Y que iba a ser muy feliz, me dijo. Como que me dio esa tranquilidad, que confíe en el destino. ¿Tu abuela cuándo murió? En el 2017. Y cuando Fabiana te dio esta información a vos, yo me acuerdo cuando estabas en la radio y te recontra sorprendiste por decir, no puede ser, o sea, acá hay algo. Sí, Ahora me puse nerviosa, de hecho. Te veo en los ojos que te estás emocionando. Sí. Pero recién, digamos, vos cuando Fabiana te baja una información, vos después te olvidás. Yo me olvido. Entonces es muy probable que por ahí en el momento o tenga que anotar o la persona me esté grabando porque yo me olvido. Recién me pasó algo y yo soy muy sincera. Vos me conocés, Héctor. Sí. Vos, Maki, también me conocés. Cuando la presentaste, yo le estaba mirando la espalda a Maki. Y era como que no la vi el rostro, pero tu abuela está pegada a vos permanentemente. Permanentemente. ¿Y sabés por qué me emociono más allá de que sé que tu abuela era un ser de luz? Y lo es, porque está viva, está más viva que nunca, tiene una fuerza impresionante. Toda la vida fue fuerte, luchadora, trabajadora, sabía hacer de todo sabía hacer. Entonces fue una mujer que luchó tanto y que llevó a su familia adelante. Y fíjate algo, y ella está con vos permanentemente. Ese amor que tiene por vos lo tiene con tu familia. Y los está cuidando siempre, resguardando de a veces de los peligros, de las envidias, ¿por qué no decirlo? Y está. Y vos fíjate, esto me está pasando ahora, en este momento yo estoy diciendo y me siento como que cambio cuando hablo. Lo hablo de una manera fuerte, de una manera de que sé que está acá. Está acá y me emociona. Y lo más lindo que tenemos son estos ángeles que nos guían y nos cuidan permanentemente, siempre. Les voy a contar algo. Mi bisabuela, le decíamos abuela chiquita, vivió hasta los 114 años. Wow. Fue la hijada del general Roca. Mirá. Pero era un libro abierto. Mi abuela comía lechón caliente con cerveza negra, fumaba habanos negros. Estaba más fuerte que... se cuidaba. Se cuidaba totalmente. Y lo cuento porque para mí es un orgullo. Una abuela fuerte del campo, claro. ¿Viste? Y siempre los retaba a todos. Y ella dijo la fecha que fallecía. Sabía cuándo ella iba a morir. Sí, y que iba a morir durmiendo. No me pregunten, pero era así. Y yo sé que ella siempre también me cuida. O sea, tenemos ángeles. Tenemos ángeles. Así como están... la oscuridad, también está la luz. Claro. Y por eso hoy me gusta hablar de la luz. Claro. Hoy en este día. Entonces es muy importante, como vos tenés tu guía, que te cuida permanentemente, siempre. Y sí, siempre das para adelante, más allá de esa fuerza que tenés, porque tenés sangre fuerte, tenés una familia hermosa. Y eso tiene que ver. Por eso hoy, más allá de que uno estudie, se alimente, porque al estudiar nos alimentamos el alma. Ya venimos con esos ángeles incorporados, con esas historias. Entonces, cuando vos recién entraste, que Héctor te presentaba, que ya te conocemos todos, yo te vi la espalda y ahí estaba tu abuelita. Tu abuela era la mamá de... Mi mamá. De tu mamá. Sí, 7 hijos, miles de nietos, miles de bisnietos. ¿Cuál es el último recuerdo que tenés con ella? Ay... en la cocina, ella lavando los platos, explicándome cómo debía ser mi marido. Cuando no tenías novio ni nada. Nada. No, para conocer a los hombres necesitas ser psicóloga primero. Las tenés que calentar a fuego lento. Divino, abuela. No. Divino. Oíme, y después de que ella murió... Más allá de la vez que Fabiana te habló de ella, que te sorprendiste y te emocionaste como ahora, ¿soñaste con ella? ¿Tuviste algún evento sobrenatural con ella? Sueños no me acuerdo, pero sí, en vida habíamos hablado, yo le dije que iba a ser su favorita para siempre, que me cuide cuando se muera, porque ya estaba lista para morirse, estaba muy feliz y decía, yo ya viví toda mi vida. Y me dijo que iba a aparecer en forma de mariposa. Ella iba a volver en forma de mariposa. Que cuando ya, y justo cuando tenía que tomar la decisión de entrar a trabajar en Radio Pop y mudarme de ciudad y lo que sea, dije, ay, abuela, por favor, dame una señal. Estaba con mi mamá, ella es testigo de todo, estaba con mi mamá en el parque de su casa y dije, ay, por favor, que me dé una señal. Y aparece una mariposa amarilla así y mi mamá dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y bueno, me mudé. Empecé a trabajar en la radio. Sí. Qué locura, ¿no? ¿Viste lo que es? Vos estás acostumbrada también a esto de colibríes, mariposas, ¿no? Todas esas cosas lindas, una palomita blanca, que no es muy común una paloma blanca, viste que son grisecitas, blanca no. Y bueno, y me pasa las mariposas. Las mariposas son los seres queridos que te dan una noticia, que te están abriendo los caminos. Porque cuando pasó esa mariposa, se te fueron abriendo los caminos de una manera impresionante. Y tu abuela, tu abuelita, cuando te dijo algo de cómo que tenías que estudiar psicología y que ahí vas a conocer, en una palabra, el amor de tu vida, te lo digo yo. En este momento me viene eso. Muy pronto vas a conocer un amor. Muy pronto vas a conocer un amor. Escuchá la Fabiana. Te va a llegar muy pronto. Fabiana. Y te digo, falta muy poco para tu cumpleaños. No digo más nada. ¿Puede pasar el día de tu cumpleaños? Me muero. ¿En el festejo de cumpleaños? El 8. Yo estoy invitado. Vos vas a ser testigo. ¿Seré yo el tu amor? No. No, no sé, entendí mal, capaz. Y yo también voy a ser testigo. No, escuchá, o sea, yo voy a estar ese día. Entonces, cuando conozcas a tu amor... No, pero ella no dijo que lo voy a conocer ese día. Ella dijo... yo entendí que tiene que ver con el día de tu cumpleaños. Puede pasar algo el día de tu cumpleaños. El 8 es un número... hermoso. Hermoso. Yo lo tengo tatuado. Es el universo... Bueno, es el universo, es el infinito, es la conexión con el cielo y la tierra. Y tiene mucho el 8. Es algo maravilloso ese número, como el 9. Son conexiones, son números mágicos también. ¿Por qué no decirlos? Tiene mucho que ver los números también. Che, bueno, gracias Macarena. Quédate. Les voy a proponer ver un video, ¿ok? Sí. Y seguimos analizando. Dale. Y después tenemos que hacer un maquinando acá en el estudio. ¿Te animás a un maquinando? Obvio que me animo. ¿Quieren un maquinando acá en el canal de YouTube con Macarena, la mona? Tenemos que hacer una barra de tragos. Le decimos a Carlos de acá del estudio de Producción Cero. Ese día ambientamos distinto, ponemos una barra de tragos. Sí, sobrios no. No, sobrios no. Lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer, un maquinando en vivo acá de una hora, listo. Y traemos la barra de trago, nosotros nos encargamos de todo, Carlos, ¿eh? Bueno, les propongo ver esta historia. La conté, esto es como, ¿viste? El hombre araña señalando al hombre araña. Vamos a ver a Héctor Rossi. No, escuchá, en Canal 26 conté una historia antes de ayer que me gustaría que la analices vos. ¿La vemos? Dale, vamos a verla. Dale. ¿Les cuento mi historia? Por favor, estamos para eso. Hace 10 años voy a la casa de un amigo en Floresta, un pibe que no veía hace muchos años. Me invita a la casa. Hace un asado, un reencuentro, ni siquiera de compañeros de colegio, el reencuentro de los chicos del barrio. Los que parábamos en la esquina cuando éramos chicos, éramos de diferentes colegios, pero toda la misma edad. Hacía 20 años que no nos veíamos. Yo tenía 35 en ese momento, 20, 15, sí, más o menos, de los 15 años que no nos veíamos porque él iba a otra escuela, parábamos en el barrio y después cada uno se mudó. Nos invita a la casa, hace un asado, les avanzo la película. A la casa, una casa grande, asado, que esto, que lo otro. En un momento voy al baño yo. El baño estaba en otro lugar y lo hizo como en una especie de quincho que tenía armado. Había que cruzar un patio y después entrabas a lo que era la casa y ahí estaba el baño. Una casa vieja refaccionada. Cuando voy al baño, cuando paso por un pasillo para ir al baño y el pasillo era como una especie de... No era el living, pero era otro ambiente que tenía sillones y que estaba todo apagado ahí. Estaban las luces apagadas. Y después estaba el baño. Cuando cruzo por ese lugar todo oscuro, siento un olor a humo, a quemado, pero un olor a quemado. ¿Viste el olor a plástico quemado? Sí. Hoy había un olor a plástico quemado cuando veníamos por la zona. Sí. Un olor a plástico quemado, como cuando se derrite un cable, que es un olor fuerte. O cuando tirás una botella al fuego, que es un olor... Exacto. Un olor horrible, a plástico quemado siento olor. Bueno, digo yo, miro porque me asusto, no sé, ¿estará prendiendo fuego o algo? No. Salgo del baño y veo en el sillón a un hombre sentado. Echado en el sillón, quieto, ¿eh? O sea, yo lo veo en la oscuridad. Viste que las pupilas... No, vos cuando salís de un ambiente luminoso, apagás la luz y te quedás con la oscuridad, la pupila requiere unos segundos para ajustar la visual. Bueno, lo veo. Y me imaginé que era alguien de la familia. Estábamos solos en la casa, no había ningún familiar. Me imaginé que era alguien de la familia que había llegado a la casa y se había recostado. Claro. Entonces entro al cuarto que estaba todo oscuro y no había nadie en el sillón. No había nadie. O sea, digo, bueno, me jugó una mala pasada la sugestión. Con estos dos datos llego a la mesa. Yo todavía no hacía el programa de radio, no hablaba de nada de lo paranormal, ¿eh? Y lo cuento. Walter se llama mi amigo. Che, Walter, ¿puede ser que vi a alguien en el sillón sentado? ¿Alguno de ustedes fue, se escondió? No. ¿Cómo era? Me pregunta. Y le describo una persona, por lo que veía un hombre con boina. Llegué a ver que tenía como un gorrito, una boina, un sombrero. Le cuento eso, se me queda mirando mi amigo Walter. Y se le empieza a transformar la cara. ¿Qué más? Me pregunta. Y le digo, mirá, y un olor terrible a quemado, a plástico quemado. No les exagero nada, se les ponen los ojos vidriosos. Me dice, bueno, te voy a contar algo. Me lleva a la habitación esa, prende la luz, levanta, el sillón tenía como un no sé cuál es el término exacto, pero imagínense como un cubre sillón, no era un cubre sillón, era algo como tejido que cubría el sillón, pero no era algo del sillón, ¿se entiende? ¿No? Una manta. Poner una manta, pero era como una especie de individual de mesa gigante que cubría todo el sillón y era algo como que estaba tejido, ajá, viejo, antiguo. Cuando levanta eso, me muestra el sillón y en el sillón había como, digamos, la forma de una persona sentada. Me dice, en este sillón se sentaba mi abuelo, que murió hace unos años, me dice. Pero este era el lugar en el que se sentaba todas las noches religiosamente a la hora en la que yo vi esa entidad. Y el remate. Y mi abuelo, me dice, murió en un incendio que hubo acá. ¡Ay, Dios! Cuando yo le conté lo del olor a quemado, me dice, así que evidentemente él sigue estando acá porque esta era su casa, además, me dice. Sí, claro. Yo digo, esta es mi historia, ¿eh? No le agrego nada más. ¿No les parece un fenómeno paranormal? Por supuesto. No puede haber tanta coincidencia. Yo no conocía nada de la historia de él ni de su abuelo. No conocía nada de esa historia. Aparte, 15 años que no lo veía. No, no, era otra. Y no habíamos hablado de nada porque nos habíamos prometido no hablar de lo que había pasado en ese tiempo, porque muchos habíamos perdido un ser querido, porque viste que no da hablar de lo de qué me perdí. Nada, contamos anécdotas de cuando éramos chicos. Bueno, esto lo conté antes de ayer en Canal 26. Todo lo que conté, totalmente real, no le agregué nada a la historia. Y de hecho fue en una casa muy cerca de donde vivís vos, ahí en Floresta, Parque Avellaneda. Yo me quedé helado cuando el flaco se pone casi a llorar y me dice todo lo que había pasado, un incendio, que el abuelo se sentaba ahí. Ahora, mi pregunta para vos es, ¿el alma de este hombre quedó en la casa? Sigue estando, porque yo lo vi, ¿eh? Yo vi un tipo de boina sentado. Pero lo vi como te veo a vos, pero con las luces apagadas, sí, ¿no? Sí. Veía una persona sentada. Está ahí. Está y el olor a quemado lo sentí como si hubiera un cable prendiéndose fuego. Bueno, vos fíjate, yo no sé si vos escuchabas que yo hablaba sola. Sí. Porque en un momento, cuando estoy mirando el video, lo primero que digo, alguien se prendió fuego. Y pensé, una figura, así como vos decías, digo, puede ser el abuelo de esta persona. Lo presentí antes que vos lo dijeras. Vos lo dijiste si escuché la historia. ¿Qué pasa? Quedan atrapados en ese lugar, quieren quedarse en ese lugar, porque muchas veces están cuidando al ser querido, puede ser al nieto seguramente, lo está cuidando, pero están atrapados. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Él quiere seguir estando ahí porque él amaba ese sillón. De hecho, tal cual, cuando te juro que el sillón tenía la forma como cuando estás sentado, claro, que queda hundido. Porque está ahí, está ahí. O sea, él vive ahí, él sigue viviendo en ese lugar. Muchas veces, ¿qué se hace? Se limpia un poquito para que eleve, ¿sí? Va a ayudar a elevarlo. No importa, esto quiero dejarlo claro, no importa los años que la persona haya muerto, haya fallecido, el tiempo, eso no importa. Lo importante es que eleve, porque muchas veces pasa mucho tiempo y no pudo elevar la persona. Claro, porque se quedó atrapada en un dolor, en algo terrible como un incendio. Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Quizá en algún momento él tenga que llamar a alguien que lo pueda limpiar y que lo sepan hacer, pero esto no quiere decir que el abuelo se va a ir. El abuelo va a seguir estando, pero le va a aliviar esa carga de dolor, más allá de que ya falleció. Está bien lo que decís, porque a mí muchas veces me han planteado este dilema. Alguien me cuenta que tiene en su casa, que ve la presencia de alguien querido que murió. Sí. Por ejemplo, en general ocurre con el verdadero o antiguo dueño de la casa. Mucha gente que vive en la casa que fue de su abuelo o de su papá, que la heredó y queda la entidad ahí y que la ven y que ahora tienen chicos y capaz los chicos se asustan. Y me plantean este dilema. Yo no voy a hacer una limpieza porque yo no quiero, entre comillas, barrer al espíritu de mi viejo. Yo no quiero barrer como si fuera basura al espíritu de mi abuelo. Está bueno como lo estás explicando, porque no significa eso. Una limpieza no es limpieza literalmente como pasar un lampazo espiritual, no es sacar al espíritu. No, al contrario. Vos estás limpiando, armonizando ese lugar. Siempre con respeto lo armonizás. y esa persona te va a seguir cuidando, va a seguir estando cuando son almas así de seres queridos, ¿sí? Uh-huh. Vos no estás corriendo con un lampazo, con una escoba, no, claro. Es algo muy espiritual. Por eso te digo, tienen que saber hacerlo, saber a quién van a llamar para que hagan esa limpieza, porque estamos hablando de espiritualidad y es muy fuerte la palabra espiritual, que abarca todo. Claro. Vamos a ver el video 3. A ver, vale. Creo que no tiene audio, yo le cuento a la gente de qué se trata. Ponelo si querés, Carlos, y lo vemos. Esto me lo mandaron a la Pop. Es un chofer de un microescolar que perdió a su compañero, a su relevo. El relevo era el muchacho que hacía el turno de la noche. Sí. Falleció de un paro cardíaco. El dato, murió en el micro. Murió en el micro. Sí. Mirá, por favor, ustedes van a ver que es una foto esto, que le estamos haciendo zoom. Y el muchacho que quedó, el otro chofer, toma esta fotografía, pero no es que toma la foto porque vio algo. Toma la foto del micro completo. Lo que estamos viendo es un zoom, ¿no? La cámara se está acercando. Y dice, che, Héctor, veo la foto y lo veo a mi compañero ahí dentro del micro. Está ahí, está mirando por la ventana. O sea, ¿es su gestión o efectivamente se ve el alma de la otra persona, del otro chofer? A ver, para mí esto no está trucado. No, para mí no está trucado. No está trucado. Además le creo al oyente, no me va a inventar. Yo totalmente, sí, es algo real. Fíjate cómo está mirando, inclusive la persona que te mandó esto te dijo que lo vio el compañero. O sea, sí, él sabe quién era su compañero, lo reconoce. Se ve clarito y se ve clarito que está mirando hasta con ternura, te diría yo. Y parecía como que está apoyando la mano en el vidrio, ¿no? O sea, se ve como una manito. Que es un microescolar. Y esa persona le ha dedicado muchos años de cariño a ese micro, a esos chicos que han subido con él en ese lugar. Entonces todo se ve, todo se siente. Vos fijate, si podés llegar a ver la cara de la persona, se lo ve de verdad, hasta con ternura. Sí. ¿Ves? Él toma la foto así, la original es del micro completo, y después cuando ve la foto, lo advierte que pareciera que está el compañero fallecido adentro del micro. Sí, tal cual. Estoy mirando, tratando de ver la numeración de la patente. Ay, no la vi. Que no se puede ver bien. Se ve el número que tiene al costado, que no sé qué número es, yo no entiendo. 15, el 15, no sé qué significa en el micro, esos números. No sé si no es de patente. No, no, era como el interno tanto. Entonces debe haber sido una flota. Bueno, da un 6. Y el 6 tiene que ver con todo el amor al prójimo, a la familia, a la comunidad. Ajá. Es el 9 invertido. Entonces trabajo en comunidad, trabajo con niños. Por eso tiene mucho que ver todo. Los colores, los números, la imagen, todo tiene que ver. Opinen ustedes, por favor, esto es interactivo. Acá abajo en el video pueden dejar sus comentarios de este súper mano a mano que les gusta, ¿no? Porque hoy es largo, largo, vamos hasta casi la 1 de la mañana. Pueden comentar acá abajo, estamos con vos, interactuamos, se pueden unir a este canal, por favor. Pueden suscribirse al canal arroba Trasnoche Paranormal. Nos ayuda un montón que se suscriban para que cada vez seamos más. Nos ayuda un montón que le den un like, un like. Todo el mundo, por favor, a darle un like ahora a este video, dale like, me gusta, me gusta, por favor, compártanlo, compartir en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en su Facebook, y dejan un comentario copado que nos ayuda para el algoritmo, lo que quieras. El comentario puede tener que ver con lo que estás viendo o una pregunta que quieras hacer para otro mano a mano próximo con Fabiana y la vamos a responder. Y si nos ayudas un poco más, te unís al canal. Ahí tenés un botón de unirse que tiene una donación muy chiquitita que ayuda a costear todo este laburo que estamos haciendo. Si tenés un gran corazón y te gusta todo el contenido paranormal extra que hacemos a la noche de Pop, podés ayudarnos con un envío, una transferencia ahí de lo que quieras a este alias. Es fácil. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Lo que puedas pasar ese alias ayuda un montón. Yo siempre trato de devolver lo que ponen invirtiéndolo en este programa, pero además regalando cosas, tipo un libro. La otra vez regalamos 5 libros de La Noche Paranormal, entre todos los que habían hecho su aporte. Tengo más videos. ¿Los analizamos? Dale, sí, vamos a analizarlos. A ver el que sigue, ¿cuál es? Vamos a verlo. Sí, Rossi. Hola, ¿cómo están los paranormales? ¿Todo bien? Soy Gerardo de Italia y de Génova. Te mando un video donde le pasó algo a mi colega que estaba trabajando, estaba sentado y prácticamente se sintió agarrar un brazo, él tiró, se cayó y pegó contra el armario. El muchacho no quiere venir más acá, yo sigo trabajando en el mismo lugar y no me pasó nada. Pero te quería decir esto y bueno, y sigan así y un abrazo fuerte para todos. De Génova, Italia, paranormales. Bueno, ¿Viste lo que cuenta? Está el audio que nos enviaron más el video. Hay un guardia de seguridad que está sentado, que ahora que ustedes conocen la historia está ahí atrás del monitor, que empieza a sentir que le están tirando del brazo, que lo empiezan a tirar del brazo. Tanto que se tiene que parar y casi que se desmaya del dolor que sintió. Y no quieren ir a trabajar. ¿Viste lo que decía el empleado? Esto pasó en Génova, en Italia. En Italia. Y de hecho, hay, este guardia llega, pero hay otro ahí, que ahora lo van a ver salir como quejándose. Casi parece que tiene un infarto el tipo, por el dolor que le generó. Mirá, mirá cómo sale. El dolor que le generó. Y terrible. No quiere volver a trabajar. Digo, ¿qué puede ser esta entidad? ¿Por qué tanto daño? Siempre digo algo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ir al médico, hacerse un chequeo siempre. Pero cuando tenés ya, quizá haya pasado otro evento en el mismo lugar y por eso tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan estas cosas? Hay que limpiar. Hay que limpiar, ¿sí? Limpiar con aromas, con olores, saber cómo trabajar con simbología, con energía, con aparatología, porque cuando te están tirando el brazo es porque no quieren que actúes, no quieren que vos te movilices, te quieren paralizar de alguna manera. Entonces cuando ya te están tocando y con la presión, el hombre se está agarrando como que tiene dolor, por eso es muy importante ir al médico primero, pero si te vuelven a pasar estos eventos, los médicos te dijeron está todo ok, no tenés nada, pero vos te siguen pasando estas cosas, bueno, es por lo que te estoy comentando yo. Entonces son entidades quizá oscuras que te están jorobando y está bueno limpiar el lugar. Bien. Uno más. Dale. Uno más para analizar con Fabiana aquí en esta noche de sábado, ya madrugada de domingo. A ver. Esto fue grabado el día de las elecciones. Yo te cuento, déjalo lupeado y yo le cuento a la gente de qué va. ¿Se acuerdan, no? El 13 de agosto en Las Paso, una chica a la que le tocó ser fiscal se queda hasta muy tarde, cuando ya se habían llevado las urnas, se queda en el aula y se queda sola en el piso. Estaba sola ella. Era fiscal de mesa, se quedó hasta la madrugada cuando ya se habían dado los resultados. Y dice que siente que alguien pasa caminando por el pasillo. Cuando llega a tomar el teléfono, solo pudo grabar esto que estamos viendo, que es una sombra, una entidad oscura bajando la escalera, como descendiendo la escalera. Estaba sola en la escuela, sola. No tiene explicación, pero ahora que conocen la historia, mucha gente me puede decir por qué el video no es más largo, porque es lo que llegó a grabar. No es que estaba grabando. Ve que pasa alguien, y lo pudo grabar. Se asusta, saca el teléfono, graba y graba eso que te mostramos. ¿Qué es eso? Porque se ve una silueta oscura, pero no se divisa, no se ve un desencarnado, no es que vemos un familiar, un ser querido, es algo oscuro. Es algo oscuro, esto no está trucado tampoco. No está trucado. Es real, la chica lo pudo filmar hasta donde pudo. Por lo general, puede ser que a lo mejor en ese lugar, no sé si ella lo sabrá o no, pero a lo mejor en ese lugar alguien falleció o algo también cercano a esa escuela haya fallecido y haya sido una persona también oscura, ¿sí? Porque se ve algo como que una entidad oscura, se ve de negro, los colores tienen que ver, se ve algo como que no es buena vibra, no me da buena vibra. Vos fijate, ella estaba sola en ese lugar, hay que ver también la energía que ella tenía en ese momento. A lo mejor ella en ese momento no estaría bien, estaría de baja energía. Y esa persona, de alguna manera, la quiso asustar. Puede pasar. Todo puede pasar. Hay que averiguar la historia de los lugares, ¿no? Siempre. Siempre, cuando vemos alguna de estas cosas. Siempre. Inclusive me sacaste un tema que la gente pregunta mucho. Cuando vas a alquilar, que es un tema hoy alquilar o comprar algo, siempre hay que ver la historia. Así sea un terrenito. ¿De quién fue el terreno? ¿Qué pasó en ese terreno? Porque después vos tenés que edificar. Claro. Todo lo que cuesta hoy, no todo cuesta, pero tenés que edificar. Entonces vos tenés que saber de quién fue eso. Porque ahí hay que ver, porque después son karmas. Que otro día tenemos que hablar de eso. Karmas. De los karmas. Son los karmas que te quedan y que vos tenés que tratar de sacarlos para que cuando vos edifiques en un lugar o vas a comprar algo, no tengas un problema. Vos sabés que hasta con los vehículos pasan. Sí, tal cual. Que se te rompen a cada rato. A pleno. Por ejemplo, qué sé yo, la patente te da un 5. El 5 es un número alegre, ¿sí? Tiene sus cosas buenas, pero el 5 también es kármico. Y si te toca una casa que te da el numerito un 5 o no quiero que la gente se asuste tampoco, no, pero está bueno saberlo. O la patente de tu vehículo es un 5 y vos vas a ver que siempre se te va a romper el auto, se te van a pinchar las ruedas, si tu casa te da un 5 vas a tener problemas de humedad, se te van a romper los caños, porque es kármico. Es increíble, pero qué no locura, falla. Me encanta. No falla. A mí me pasan varias cosas con el auto. Mira, la otra vez les contaba a los chicos del canal que en un momento estaba viviendo una historia con alguien. Sí. Y yo tengo un auto relativamente nuevo, cuando en ese momento era nuevo. Sí. O sea, no podía fallar nada. Y cada vez que subía esta persona a mi auto, se me quemaban las luces, se me quemaba la luz del acompañante, se me trabó el vidrio, que es, o sea, cosas rarísimas. No es raro. Dejé de ver a esa persona y el auto anda perfecto. ¿Viste? ¿Qué pasa? Son energías. También están los famosos vampiros energéticos, sí, que hay muchos. Que no porque sea vampiro energético sea mala persona. No, 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 claro. Pero tiene cargas, tiene cargas. Vos que hablabas del auto, me río porque una vez mi hijo, no me acuerdo que compró tantos vehículos, que viste los pibes, no sé qué auto era, pero de patente lo primero que hago yo, salgo a la calle, miro un 5 y empiezo a estudiar las letras con los números y digo, ay, Leandro. Entonces mi hija me dice, mamá, no le digas nada. Bueno, lo único que le dije, tené cuidado. A la primer semana, esto ya es viejo, a la primer semana que le entregaron el auto, no me preguntes qué fue, le rayaron el auto. La segunda semana lo chocaron. De todo, hasta que después, bueno, lo vendió. Pero tiene mucho que ver todo eso. Vampiro energético, la numerología, las energías, todo va entrelazado. Oíme, vamos a usar los últimos minutos para una meditación vos me habías propuesto, ¿querés? Sobre todo porque mucha gente nos puede estar mirando ahora y en un ratito va a dormir, ya es más entrada la madrugada de este domingo, 3 de septiembre. Hoy a la noche estoy en la Pop Show, a las 9 de la noche. Vos no estás porque estás de viaje, ¿no? Esto es la magia de la televisión, ¿no? Sí, Neuquén, mi querida Neuquén. Estás en Neuquén hoy, hoy a la noche. ¿Vas a estar trabajando o vas a estar haciendo? Trabajando, limpiando energías, ayudando también a la gente y bueno, y haciendo una pequeña charla también. Bueno, buenísimo, entonces ahí te vamos a bancar también. Pero yo a las 9 prendemos las cámaras en la Pop hoy a la noche, así que nos van a poder ver en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5. Vamos a estar en vivo haciendo la noche paranormal con cámaras, ¿eh? Después igual el programa completo lo subo acá a arroba Trasnoche Paranormal. Antes de la meditación final, te quiero pedir algo, le digo a Carlos, nuestro director, y nuestros compañeros en el control. No lo había preparado, pero te voy a pedir si podés buscar en internet una foto y poner de Silvina Luna, que quiero decir una cosita nada más, que me parece interesante compartir. Si podés buscar una foto de Silvina Luna y con eso antes de la meditación. Yo subí ayer un posteo, antes de ayer, cuando nos enteramos de la muerte o asesinato de Silvina Luna, porque yo no puedo hacerme el boludo, evidentemente acá hay un responsable y lamentablemente no fue la única víctima. No. Pero yo la conocía a Silvina Luna, no la conocía mucho, la verdad no voy a inventar una amistad que no tuve, pero sí la conocí de su época de Gran Hermano y de las veces que fue a Intrusos, donde yo trabajaba. Y siempre fue muy buena onda. La última vez que fue el año pasado, 2022, de hecho también hablamos de la noche paranormal, ¿no? Porque conocía el programa. Pienso que la muerte de Silvina Luna tiene que servir para algo, si me permiten el encontrarle la vuelta a la vida. Primero para pedir por la familia de ella, para que se eleve. Ahora te voy a pedir unas palabras también a vos. ¿La conociste? No la conocí. No la conociste. No la conocí. Pero lo que me sale decirnos, y me voy a incluir, es que tenemos que hacer una autocrítica y dejar de hablar de los cuerpos de los demás, dejar de ser tan destructivos con algo que quizá creemos que es un chiste y de verdad no lo es. Miren, no está bueno hablar de los demás en función de su aspecto físico, ni de cómo se visten, ni del kilo de más o de menos, ni del pelo, ni de la cara, ni de nada. ¿Por qué no empezamos a entender que eso es destructivo y que si incluso se lo hacemos a una persona que tal vez no tiene las herramientas para construir una personalidad fuerte, se puede dejar llevar por esa mirada y lamentablemente puede rechazarse a sí mismo? O sea, no hay nada más, perdonen la mala palabra que voy a usar, no hay nada más hijo de puta que hacer dudar al otro de sí mismo. Tal cual. Desde su cuerpo, desde lo que sea. No hay nada más despreciable que transmitirle al otro para que dude de sí mismo. Entonces, que sirva para todos nosotros y empecemos a tener conciencia cuando abrimos la boca y cuando escribimos en redes sociales qué es lo que vamos a ponerle al otro. Porque el otro es una persona, aunque se dedique al ámbito del espectáculo, de lo público. Entonces, no seamos mala gente, porque podemos llevar al otro a una escalada de querer, entre comillas, encajar y caer en manos de gente inescrupulosa. Eso me sale decir, y obviamente el pedido a que descanse en paz, ¿no? Que descanse en paz, que ya está descansando. Es una persona luminosa, muy luminosa. Digo es porque partió, pero está viva. Sí, está viva. Yo quiero pedir fuerza para ese hermano, para ese hermano que tuvo que tomar esa decisión. Mucha fuerza. Yo sé que él va a estar tranquilo, está en paz, porque en el fondo me dicen, y con mucho amor y respeto lo digo, que él ha tenido en muchas oportunidades conversaciones con su hermana. Y si él tomó esta decisión, fue por algo. Entonces, ella está descansando en paz, que se haga justicia por Silvina, por Mariano, por tanta gente que no es famosa y que ha pasado por cosas así, terribles, que también por ahí les ponen comentarios, esas personas por ahí sufren, ¿sí? Tienen complejos, tienen dolencias, tienen tristezas, y debes de sumar, resta lo que ponen. Entonces, claro, que escriban cosas lindas, no cosas feas. ¿Por qué tienen que llegar a ofender, a dañar a la gente? Porque, a ver, todos tenemos corazón, obvio, a todos nos duele. Entonces, lo único que quiero decir que basta de eso, de lo estético. La gente no se mide por lo estético, la gente se mide por el corazón, la gente se mide la belleza hasta acá, no está acá, está acá, en el alma. Porque podés ser una belleza de persona por fuera, pero adentro podés ser nefasta, por no decir otra palabra. Entonces, lo más importante en la vida es el alma, sí, el alma. Y que Silvina y tanta gente que está pasando por todo esto, Silvina que descanse en paz, que es un ángel, y toda la gente que está pasando por esto, pido que se haga justicia. Que se haga justicia. Le agrego una cosa a lo que dijiste. Una propuesta para todos y todas, para nosotros que nos dedicamos a esto, que es ser comunicadores, hablarle a un micrófono o a una cámara, pero para vos que consumís contenidos. Dejemos de... Se los propongo, y después me dicen ustedes qué opinan. Dejemos de tomar como un elogio hablar de lo lindo que está el otro o de lo bello o bella que es. Y empecemos a decir mejor, si tenemos ganas de elogiar al otro, che, qué bueno que sos, qué buena que sos. Hablemos de bondad y no de belleza, ¿les parece? Cambiamos el paradigma entre todos. En lugar de sentir que es un elogio decirle al otro qué lindo que estás, empezamos a decirle, che, qué buena persona que sos vos. ¿Cambiamos eso? Porque también es extraño elogiar hablando de belleza, a los ojos de quién, desde qué lugar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ser buena persona, me parece que estamos todos de acuerdo que es algo que está bien, ¿no? Totalmente. Que hablar de bondad es algo que suma siempre. Siempre, aparte de decir, ¿sabes qué lindo que te digan qué buena persona que sos? Eso es lo que hace falta. Mirar eso, lo buena persona, hace falta más buena gente en el mundo. Eso es lo que hace falta, más buena gente. Entonces, me encanta esto que dijiste, lo comparto, que la gente, que empecemos a no ver la belleza, ver la bondad del otro, y apreciar y valorar. Midámonos por la bondad, a ver si de alguna vez por todas los seres humanos empezamos a competir por a ver quién es más bueno y no quién es mejor. ¿Les parece? Esa es la propuesta que les hago. Bueno, cerramos con una mini meditación. Una mini meditación. Y te liberamos porque se te va el avión, querido. Se me va el avión, sí. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Dale. Vamos a cerrar los ojos. Vos me vas a decir qué color tenés en este momento en tu mente. Bien. Naranja. Naranja. Naranja es la energía. Toda la energía para vos, Héctor. Cuando yo empiece... Vamos a hacer algo cortito. Cuando yo empiece a nombrarte las partes del cuerpo, vos te vas a envolver como un tornado con ese color naranja. Yo voy a pedir dorado para mi vida. Y me voy a envolver. El dorado es la abundancia de familia, la abundancia de amor, la abundancia de un todo. Tener fuerza, ¿sí? Para siempre darle para adelante. Entonces vos vas a trabajar con tu naranja y yo con mi dorado. En este momento tenemos en el aura tu color y el mío. Y se van a envolver. Van a pasar por el cráneo, por tu mente, por tu frente, por tus párpados, por tus ojos. Te vas envolviendo como si fuera todo un tornado que te envuelve y te protege. Tus pómulos, pómulo por pómulo de tu rostro, hasta el punto que no vas a sentir nada. Va a estar todo relajado, tranquilo. En este momento está trabajando toda tu sangre, tus vasos sanguíneos, tu columna vertebral, vértebra por vértebra. Y me voy envolviendo, me voy protegiendo con esa energía, con esa abundancia que uno necesita para la vida, para estar fuerte, para que nada ni nadie nos haga daño, y nos seguimos envolviendo. Nariz, tu respiración, tu boca, tu garganta, todo aquello que queda acá y que no lo podemos expulsar. Y nos seguimos envolviendo. El estómago, el esófago, tu alma, tu corazón, cada parte de tu órgano, órgano por órgano, el páncreas, el hígado, el vaso, vesícula, riñones, que es tan atesorado cada parte de nuestro cuerpo. Tenemos bendiciones en todo nuestro organismo. Trabajar todo eso, el vientre, el ombligo, la parte materna, ingle por ingle, vejiga, todo el aparato genital, y voy a las piernas, a las rodillas, todo aquello que te cuesta sostener, que a veces nos detienen, y seguimos envolviéndonos en esos bellos colores, pantorrillas, tobillo, tobillo por tobillo, talón por talón, pie por pie, dedo de cada dedo de mis pies, que ahí está todo, ahí están todas las conexiones de nuestro organismo, y ahí me voy a quedar, en ese lugar, con un aroma, lo que quiera realizar para mi vida. Siempre con los ojitos cerrados, voy a inhalar, llevo el aire al pulmón, lo retengo y exhalo con toda esa fuerza, lo más fuerte que pueda. Inhalo, lo retengo en mi pulmón y exhalo. Y cuando cuento hasta 3, voy a abrir lentamente, cuando yo pueda abrir los ojos, muy lento. A la cuenta de 1, 2, 3. Gracias. Bueno, espectacular. Es cortito, sí. Era muy chiquito porque es más largo, se hacen pedidos, se decreta, se saca todo lo malo que no queremos para nuestra vida y se agrega oraciones que sí queremos para nuestra vida. Otro día te propongo hacerlo más largo. ¿Qué sentiste? Paz, calma y armonía. Esa es la palabra. Las 3 cosas. De eso y mucho más se va a tratar esta exposición que yo voy a hacer en mi sala el 9 de septiembre. Tenés de nuevo el flyer, así se lo mostramos a la gente. Mirá, acá está. Sábado que viene, 9 de septiembre, Expo Astrología y Armonía en La Rural. Los espero. Ahí en Sarmiento al 2700, ahí va a estar Fabiana todo el día prácticamente. Así que no tienen excusa para para perdérselo. Tienen que ir y conocerte de paso. Y yo te espero. Yo voy a pasar, después te digo qué horario aparezco. Sí. Che, Fabiana, gracias por haber venido hoy. Gracias a vos, me encantó, hermoso. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Sí, buenísimo, gracias, de verdad. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Te voy a saludar, me voy a parar, ¿eh? Te voy a saludar. Yo también. Vos quedate tranqui, si querés ahí sentada que yo te saludo. Gracias. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. A todos, gracias. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar en este mano a mano paranormal. Nos vemos pronto, siempre acá en arroba Trasnoche Paranormal. Que descansen, dejen sus comentarios que los leemos a todos. Chao, hasta la próxima. Chao. Con Héctor Rossi.